Gracias. Buenas tardes, señores estudiantes. Para mí es un gusto poder compartir dos días que van a ser bastante intensos en el ámbito académico. En primer lugar, espero que se encuentren muy bien y que seamos fuertes con esta pandemia que estamos viviendo, que está viviendo todo el mundo, el Ecuador y nuestras familias. Esperemos que esta actividad nos ayude un poco para reflexionar mucho y para ver cuánto puede hacer el derecho en regular todo tipo de conducta. Y en esta también, que es una conducta tal vez que se puede propagar virus o que puede causar mucha afectación con alguna otra circunstancia, podemos ver, ¿no?, cómo puede el derecho penal regular algunas circunstancias. Causar mucha afectación. Bueno, sé que han tenido unas jornadas muy, muy fuertes con profesores muy exigentes, muy valiosos y que saben mucho. Espero que yo pueda compartir también con ustedes algo de experiencias que he tenido en el ámbito académico y en el ámbito más profesional. Yo me desempeño como agente fiscal en la ciudad de Quito y, bueno, he podido también estudiar algunas especializaciones, algunas maestrías en algunas universidades. Vamos a compartir, en tal caso, ahora sí, los estudios del procedimiento penal o el derecho procesal penal, que es de la aplicación, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos en primera instancia, que es el procedimiento penal. Gracias, señores estudiantes. Mil disculpas por esta pequeña interrupción. Bueno, el procedimiento penal. Bueno, anteriormente teníamos lo que es un solo código, que era el código civil, ¿no? En tal caso, el código civil se dividía en delitos y cuasidelitos. Después se fueron incorporando los códigos penales. Desde el año 1837 aproximadamente tenemos 7 códigos penales aquí en el Ecuador, y conjuntamente han venido también desarrollándose los códigos de procedimiento penal. Anteriormente, en el año 2000, se implementó un nuevo código de procedimiento penal. No sé si ustedes recuerdan, bueno, ustedes son jóvenes tal vez, y ahí era un código por separado. Primero teníamos un código penal del año 71 y a la par teníamos un código de procedimiento penal que traía nuevos instrumentos o nuevas herramientas para las personas puedan judicializar sus casos. ¿Por qué? Porque son pretensiones o derechos subjetivos son los que uno se reclama con el Código de Procedimiento Penal. En tal caso, el Código Orgánico Integral Penal entró en vigencia ya desde el 10 de agosto del año 2014. En ese es en el que nosotros nos vamos a centrar. Ya se encuentran incorporados tres códigos en uno solo, por eso se llama Código Integral Penal. En tal caso, el procedimiento penal, que trae más o menos desde el artículo 400, 401, si no me equivoco, ahí vamos a encontrar nosotros las reglas del camino para los ciudadanos, los operadores de justicia, los jueces, los abogados y todas las personas que tengan intención o tengan algún tipo de interés o alguna relación con un proceso, puedan buscar el camino y la forma de cómo acudir a buscar justicia, ¿no? Entonces, el procedimiento penal son las etapas y los pasos que deben seguir los sujetos procesales frente a la comisión de un hecho delictivo tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Es decir, primero tenemos que ver si una conducta sea penalmente relevante. La conducta penalmente relevante la encontramos nosotros definidas en el artículo 22 del Código Orgánico Integral Penal. Y en tal caso, por el principio de legalidad, nosotros tenemos que ir a ver cuáles son las conductas prohibidas que el legislador ecuatoriano ha normado elevadas a delito. No se olviden, en tal caso, tienen que estar debidamente reguladas por el principio de legalidad. No hay delito ni pena sin ley previamente establecida. En tal caso, una vez que nosotros ya tengamos una definición de un hecho delictivo, qué sé yo, robar, el que sustraiga cosa ajena, robo puede ser, ¿no? O el que dé muerte a otra persona. En tal caso, tenemos ahí una descripción
en la descripción de un comportamiento o de una conducta humana. Es decir, si nosotros ya vemos en la vida práctica que ocurrió un homicidio o que ocurrió un robo, entonces nosotros ya tendremos que ver cómo nosotros activamos o cómo el sistema funciona o cómo el Ecuador da respuestas a estos hechos delictivos, ¿no? Para investigar si ocurrió, muy importante, porque ustedes saben que el papel aguanta todo. Ustedes cuando acuden a presentar una denuncia, las denuncias se las receta en la Fiscalía, en las dependencias de la Fiscalía General del Estado, que se encuentran divididas en algunas, en todas las provincias y en todos los cantones. Hay lugares donde la Fiscalía funciona en horarios normales, ¿no? Y a la par de eso también hay la Policía Judicial. La Policía Judicial también receta las denuncias por delitos, ¿sí? En tal caso, el Código Orgánico Integral Penal está dividido en delitos, contravenciones. Los delitos las divide en delitos de ejercicio público y los delitos de acción privada. En tal caso, ahí vamos nosotros a encontrar en el artículo 415 del Código Orgánico Integral Penal cuáles son los delitos de acción privada, y ahí para eso tenemos otro mecanismo, que es la querella, ¿no? Entonces, para investigar si ocurrió un hecho, muy importante, porque hay que ver, ¿no?, que no todo lo que se denuncia a veces se puede probar. En tal caso, tenemos nosotros que llegar siempre a una verdad. No va a ser siempre la misma verdad, la verdad de los hechos versus a la verdad procesal. No toda circunstancia es una aproximación, ¿no? Es una aproximación, por eso es la justicia, está vendada a sus ojos, y la justicia es eso, llegar a una aproximación de los hechos, en razón de que los fiscales, la policía, los abogados, no estuvimos en el lugar de los hechos, o no estuvieron en el lugar de los hechos. Para eso van a entregar información las segundas o terceras personas, es decir, los testigos. Los testigos son las personas que conocen un hecho delictivo y ellos son los que tendrán que aportar. Así también los peritos que acuden a realizar sus diferentes diligencias investigativas. Si es que ocurrió, cómo ocurrió, quién lo realizó y cómo lo hizo, para llegar siempre a una sentencia de condena o absolución. Bueno, ya vamos a ver cómo terminan, porque no solo termina en sentencia y no solo puede terminar en condena o absolución, sino hay otros mecanismos también que el Código Orgánico Integral Penal prevé la terminación de los procesos. Uno de ellos puede ser el archivo, ¿no? El archivo de la causa. En tal caso, bueno, vamos a seguir, ¿no? Formas de conocer una noticia delictiva. Ya, la noticia delictiva es prácticamente el origen de la información de un hecho presuntamente delictivo. Proviene de los medios de comunicación social. Sí, puede ser una de las fuentes en las cuales el fiscal puede aperturar un inicio de una investigación previa, en razón de que ustedes han visto, ¿no?, que hay la prensa, que hay ciertos periodistas que se dedican a hacer también investigación de ciertos hechos delictivos, que ellos están también tienen investigadores, tienen también fuentes informáticas. Y ahí es que ellos también pueden sacar un reportaje. Y si ese reportaje tiene una connotación de un hecho delictivo, la fiscalía puede también aperturar de oficio una investigación. ¿Y por qué de oficio? Porque vamos a encontrar nosotros dos diferencias. En el Código Orgánico Integral Penal, si no estoy mal, creo que es en el 583, tenemos algunos mecanismos de cómo llegan las denuncias a la fiscalía. Pero en el artículo 195 de la Constitución, en cambio, nos habla de cualquier medio. En tal caso, tiene que primar aquí siempre la Constitución de la República del Ecuador. Es decir, cualquier medio que llegue a conocimiento de la fiscalía podrá la misma aperturar una investigación previa. Y una de ellas es por los medios de comunicación, radio, televisión, periódicos, etc. También los informes de entidades públicas, la Contraloría, las superintendencias, claro. Bueno, aquí vamos a ver los informes de entidades públicas. Sí, la Contraloría General del Estado, ustedes saben que es el juez de cuentas. Ellos, anteriormente, hubo una reforma al Código Orgánico Integral Penal que ciertos delitos tenían un requisito de procedibilidad, como era el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y el delito de peculado. Entonces ellos están en la obligación de hacer, auditar todo tipo de comportamientos que conlleven este tipo de responsabilidades en el ámbito del ejercicio público de las personas que presten alguna
que presten servicios en alguna de las instituciones del Estado. Ahí es donde ellos van a determinar si es que en esos informes puede haber responsabilidad penal, otra responsabilidad es la civil y otra es la responsabilidad administrativa, de acuerdo a la ley también de la Contraloría General del Estado. Vamos a encontrar también no solo la Contraloría, no, sino también las superintendencias. La Superintendencia de Bancos puede hacer un informe, sí, puede ser un informe de algún banco que esté realizando tal vez operaciones, o la UAFE también puede remitir informes también de presuntos comportamientos de personas que se están dedicando a lavar activos. Así también el Servicio de Rentas Internas puede realizar un informe en el ámbito de su competencia de delitos de defraudación tributaria. Y otros de los delitos también de otra de las instituciones puede ser la SENAE, la Secretaría Nacional de Aduanas. Claro, ellos también hacen investigaciones, en cambio, a las personas que están realizando actividades económicas como venta o importación de bienes o servicios. Y ahí es donde se puede advertir que ellos tal vez hicieron actos de contrabando o de defraudación aduanera en ese tipo de delitos, ¿no? Entonces, también tenemos las providencias judiciales. Claro, las providencias judiciales en las cuales se pueda advertir un comportamiento de un hecho delictivo diferente al que haya sido investigado por la fiscalía. Puede ser uno de los casos que en un juicio, en una audiencia de juicio, una persona cometió un presunto delito de perjurio. Es decir, ahí el tribunal correspondiente o el juez correspondiente ante el cual se cometió este hecho delictivo procederá a remitir un oficio en la cual se advierta y que le pida a la fiscalía que se inicie la acción pública penal correspondiente. Bueno, pueden ser otros más también las providencias judiciales como los requisitos de en los delitos de prejudicialidad. Ustedes han escuchado tal vez la prejudicialidad, que es una forma advertida que ustedes cogen, lo toman el Código Orgánico Integral Penal, abren y ahí va a estar el artículo 414. Tenemos ahí, por ejemplo, la quiebra, la insolvencia, exhibición de prenda, cualquiera de esas, ¿no? Pueden ser consideradas como uno de estos delitos que se puedan advertir en providencias judiciales, autos y sentencias, ya. Entonces, vámonos a la denuncia verbal. La denuncia verbal, ustedes ya, bueno, ya la práctica nos ha mostrado, ¿no?, que debemos de acudir necesariamente a presentar las denuncias. Bueno, pero ¿cómo opera la fiscalía en este tipo de denuncias verbales? Única y exclusivamente opera en la policía judicial, perdón, opera única y exclusivamente hasta 48 horas después de que se ha cometido el hecho delictivo. Posteriormente, a los 48 horas, ya las personas o el ciudadano tendrá que acudir a la fiscalía, a las fiscalías de las provincias o de los lugares donde se cometió el hecho delictivo, en razón de que la fiscalía se encuentra estructurada por provincias, por cantones. Y ahí es, de acuerdo a la circunscripción territorial, donde tendrá que acudir la persona a hacer este tipo de denuncia. En tal caso, tenemos también otra normativa, es la flagrancia. La flagrancia, que es una de las modalidades también que llega a conocimiento de la Fiscalía de forma inmediata, en razón de que la Policía Nacional tiene su obligación constitucional, de acuerdo al artículo 163, de proteger el orden interno. Y ahí es también la persecución también en las aprehensiones de las personas que cometen hechos flagrantes. Es decir, ellos tienen este deber también de acuerdo al artículo 528 del Código Orgánico Integral Penal. Y también nosotros como ciudadanos, los ciudadanos que hemos sido testigos del cometimiento de un hecho delictivo, de acuerdo al artículo 526, tenemos esa obligación, o el Estado también nos entrega o nos hace extensivo esta responsabilidad ciudadana para que nosotros también podamos aprender a una persona que siempre y cuando haya cometido un hecho flagrante. Después, yo ya les voy a advertir lo que es una flagrancia, una situación de flagrancia, como dice nuestro Código Orgánico Integral Penal. Claro, siempre y cuando el ciudadano se contacte de forma inmediata y entregue a la Policía Nacional. Ahí es donde se va a construir una flagrancia. Claro, la flagrancia tiene que ser, es un delito, ¿no? Un delito del catálogo de los cuales estén determinados en el Código Orgánico Integral Penal. Continuamos con la siguiente diapositiva.
Bueno, gracias. Entonces, no se olviden que en primer lugar tenemos una noticia crímenes. Entonces, estas son las fases, más o menos, son las fases, no las etapas. Son las fases o el camino de construcción de en la cual el fiscal debe guiarse, el abogado debe guiarse, el ciudadano debe guiarse, y ustedes también como profesionales y como penalistas que lo están haciendo, que se están ilustrando en estas materias. Tenemos tres etapas, ¿no? En tal caso, pero estas no son las etapas, sino son las fases en las cuales se va a ir construyendo este expediente o este proceso penal, que se puede llamar, o la carpeta, como ustedes quieran. En algunos países dicen, vea, este es el expediente, este es el proceso, o este es el juicio. Tiene algunas nominaciones, tiene, ¿no? Entonces, primero tenemos la noticia crímenes, que se llama noticia crímenes, que ya le explicamos que es la denuncia. Una vez que el fiscal tenga esta noticia crímenes, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Leer. En primer lugar, leer. Leer el supuesto de hecho. ¿Qué es el supuesto de hecho? Es lo que ocurrió, ¿verdad? Entonces, lo que ocurrió. Y si ese componente de este supuesto de hecho tiene connotación penal, va a aperturar inmediatamente una investigación previa. La investigación previa, ustedes la encuentran ya estipulada en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, ¿para qué es la investigación previa? La investigación previa es para investigar hechos. Si es, como ya se lo dijo anteriormente, si ocurrieron, cómo ocurrieron y quién lo hizo, ¿no? Después de que se haya aperturado la investigación previa, puede ser, vamos a encontrar dos hipótesis, ¿no? Dos hipótesis. Una, que el hecho investigado tal vez constituya un delito. O segundo, que el hecho no constituya delito. O existe alguna cláusula por la cual la fiscalía no puede proseguir con la investigación. Ahí es la fiscalía, que tiene que hacer es archivar. En el evento que no archive y encontramos ya primero los hechos constitutivos de un tipo penal, y así también hemos podido dar con la persona investigada, nosotros como fiscalía o la Fiscalía General del Estado va a proceder a aperturar la instrucción fiscal. Entonces, la instrucción fiscal es una etapa procesal. Esto de aquí recién es la primera etapa procesal. En la primera etapa procesal, la fiscalía va a continuar con la investigación. ¿Por qué? Porque ya aquí la persona procesada, porque ya se le procesó, va a tener mejor oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, porque ya está enfrentándose ahora sí a todo el aparataje estatal. Está con un proceso penal encima, ¿ya? Entonces, luego de eso tenemos la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. Es decir, cuando el fiscal ya cerró el plazo de curso de la correspondiente etapa de instrucción fiscal, tenemos la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. Entonces, esta etapa es muy importante. Pienso yo que esta etapa de evaluación es la más importante que puede tener el proceso. ¿Por qué? Porque es una oportunidad que tienen los abogados, que tenemos todos los abogados, todos los profesionales, desde el lado en que nos encontremos. Puede ser que estemos en la defensa, puede ser que estemos como fiscales, o que estemos inclusive realizando una acusación particular, o abogado de víctimas, ¿no? Porque no es necesario hoy en día presentar una acusación particular. Se reconoce ya el abogado de víctima como sujeto procesal, ¿no? En tal caso, esta etapa de evaluación y preparatoria de juicio es la más importante, como les dije, porque es una oportunidad para que se sanee el proceso, se sanee, se debata qué está bien, qué está mal, qué errores cometieron los sujetos procesales, qué error cometió la fiscalía, si hay ilegalidad, hay inconstitucionalidad, no se despacharon diligencias. En tal caso, aquí también la defensa puede argumentar que no, el hecho no es delito, que hubo error, que hubo alguna circunstancia que impide el que avance el proceso. Claro, y tenemos un juez imparcial. Ante el juez imparcial es que se hará este debate en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que será más luego aclarada en todos los sentidos. Y la etapa de juicio ya es una vez que el juez, una vez que escuchó las dos posturas, tanto de la fiscalía como la defensa, decidió llamar a juicio. Entonces, en esa hipótesis, llama a juicio y nos vamos a encontrar ahora sí ante un tribunal, ya no ante un juez unipersonal.
Bueno, hay unas pequeñas diferencias, ¿no? Hay unas pequeñas diferencias en razón de los procedimientos que nosotros tenemos o por las materias también que el Ecuador ha desarrollado. Por ejemplo, si nos encontramos frente a un procesamiento de un adolescente, entonces la etapa de juicio se va a desarrollar no ante un tribunal, sino se va a desarrollar ante un juez unipersonal. Y este juez unipersonal tiene que ser un, como se dice en la materia, especializado en la materia, es decir, de acuerdo a la especialidad, un juez de la niñez y de la adolescencia. Y en el mismo sentido también nos encontramos frente a los hechos delictivos de tránsito. Ahí también la persona que va a emitir la audiencia preparatoria va a ser un juez unipersonal, va a llamar a juicio y la etapa de juicio va a sustanciar otro juez muy diferente, unipersonal, ¿no? Y así también en el procedimiento directo también vamos a encontrar. Asimismo, mediante flagrancia, se compilan todas las etapas procesales en una sola, de acuerdo al artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal. Y ahí es la una sola audiencia, evaluación y preparatoria de juicio y juicio, juicio directo. Primero se discuten los vicios y de ahí se entra directo al juicio. Es decir, estas son las pequeñas excepciones. Ahorita este formato o este modelo en el cual nosotros estamos compartiendo esta tarde está encaminado prácticamente a lo que es el procedimiento ordinario. Pero sí les estoy explicando los diferentes procedimientos que existen enmarcados en el Código Orgánico Integral Penal. Y esos, si ustedes pueden revisar su código, vamos a encontrarlos en el artículo 634 de la norma antes referida, donde vamos a ver todos los procedimientos que pueden existir. Continuamos, por favor. Gracias. Bueno, aquí está una pequeña fotito donde se observa el mapa del proceso penal acusatorio. Sí, bueno, aquí ya como nosotros observamos la noticia y ahí viene la petición, la querella, como les dije yo anteriormente, ya no es querella, sino es acusación particular para los delitos de acción privada. Petición especial o cualquier otro modo de oficio, ¿sí? Viene la indagación e investigación, que es investigación previa. En la investigación previa se trabaja en conjunto con el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o Policía Judicial, y aquí sí se encuentra la Policía Judicial. En tal caso tenemos ya la imputación, la acusación, el juzgamiento, la formulación, la preparatoria del juicio, el juicio oral y el proferimiento de sentencia. Después tenemos ya la apelación, en la sentencia tenemos la reparación integral y después la ejecución de la pena y la ejecución de la ejecución de la medida de seguridad. La medida de seguridad es una medida muy diferente a una pena privativa de la libertad, que ya les explicaré más adelante. Solo es para tener una pequeña comparación de esta fotografía que me pasó un amigo de la Argentina. Continuemos, por favor. Por favor, les escucho. Ya, la pregunta es la siguiente. Viene de Ángel Rubio y dice lo siguiente. Un delito contemplado en el COIP artículo 220, literal D, el agente fiscal vincula en el proceso a una persona que está procesada en Perú por el mismo tema de droga, pero en la formulación de cargos ya no tiene más. Bueno, sería pertinente conocer todo el contexto de la pregunta. Doctor Angelito Rubio, está incompleta la pregunta, pero sí quisiera saberlo mucho. Bueno, el delito de tráfico de drogas, pienso yo que es el delito de tráfico de drogas y por el literal D es la gran escala. En tal caso, el tráfico de drogas, ¿qué quiere decir? Es sacar de las fronteras la sustancia estupefaciente psicotrópica. En tal caso, no estoy tan seguro y no conozco el caso, pero no sé hasta qué punto la persona que está en Perú tuvo una autoría. Entonces aquí es muy, muy bueno saber y discutir lo que es una autoría. En tal caso, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, nuestro código es muy avanzado en este tema de autoría. Tenemos las tres modalidades de autoría y lo que es la omisión, ¿no? Entonces la autoría directa es la persona que tiene el dominio del hecho mediante una acción. Pero aquí, para que la persona haya hecho es
que ella haya cogido y enviado, porque es un delito de propia mano, haya cogido y haya enviado la sustancia estupefaciente psicotrópica. Pero si esta persona estuvo en Perú, es imposible que él sea vinculado mediante este tipo de autoría. La otra. ¿Ya? Ya. La continuación es la siguiente. Dice, la persona procesada nunca fue notificada, pero el agente investigador indica que le notificó por vía email. Cuando fue el correo, esta persona ya estaba detenida en Perú, pero tampoco compareció en el proceso, sin haberse llamado una asistencia penal internacional para que rinda su versión, pero solo se justifica el fiscal con el correo y que notificó a la Defensoría Pública. Ya, bueno, este tipo de notificaciones sí traen bastante complicación a lo que es el derecho de defensa. En el caso, el derecho de defensa es una garantía, es una norma del debido proceso que tiene que garantizar el contradictorio desde en todas las fases. Entonces, mi criterio muy personal ahí es que esta persona no ha sido notificada, no se ha agotado los canales de notificación. Entonces, los canales de notificación es que le obligan a la fiscalía a agotar todos los medios posibles de ubicación de esa persona, qué sé yo, buscar si tiene un domicilio, oficiar al registro de la propiedad, tiene teléfono tal vez, tiene alguna actividad económica, y si no se le pudo notificar, una vez que no se le haya podido notificar a esa persona, claro, puede ser que se tenga un correo electrónico y entregarle ese tipo de correo electrónico, es que la fiscalía hizo todo lo posible por agotar su ubicación. Pero sin embargo, que esa persona, usted sabe que el correo electrónico es discutible, decir, vea, revisé, no revisé, porque a veces no todos revisamos el correo electrónico, a veces se va a la bandeja de correos no deseados. Y después de eso, entonces, una vez que tiene todo esto, entonces ahí sí el juez tiene que garantizar, de acuerdo al artículo 594, numeral 3 me parece, numeral 4, en tal caso ahí es donde el juez sí tiene que contar con la Defensoría Pública, porque la Defensoría Pública sí va a garantizar una tutela de los derechos de esa persona. En tal caso, si nosotros nos vemos constitucionalmente, de acuerdo a nuestra Constitución 191, me parece que es la que le da esta funcionalidad a la Defensoría Pública, muy bien, puede ser loable, pero siempre y cuando la Fiscalía haya agotado todos estos mecanismos de ubicación de domicilio de esa persona. En tal caso, espero que le sirva esta respuesta. Esto es de acuerdo a los lineamientos de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Y también tenemos que ver que, bueno, hay muchas sentencias de la Corte Interamericana, una que no tengo ahorita en la mente, pero es contra el Estado de Venezuela. En tal caso, sí, la Corte Interamericana sí hace una diferenciación de que es imposible notificar a personas de alta peligrosidad en ciertos delitos. Y en este caso, el narcotráfico está dentro de esos delitos contemplados de alta peligrosidad. ¿Por qué? Porque tenemos convenios internacionales, la lucha contra las drogas, la Convención de Palermo. Entonces, esas convenciones nos están dando a nosotros también la pauta de que es imposible que el Estado pueda cumplir ese tipo de compromisos, ¿no? Nos dice también que el abogado defensor es un defensor público y ya fue llamada a la etapa evaluatoria y preparatoria. Aquí se debe pedir nulidad del caso. Ya. Ahora hay que ver qué hizo el abogado defensor público. Tal caso, porque el defensor público, como yo le dije, también garantiza la defensa. Él hace todo lo posible, pero claro, si es que hizo una defensa pasiva, no presentó un escrito, no dijo, vea, mi defendido no ha sido notificado, o yo también hice la averiguación, o no hizo, qué sé yo, o no hizo una búsqueda también la defensoría. Perdón, voy a utilizar un ratito mi código, ¿no? Estoy justo aquí teniéndolo. ¿Ya? Para revisar el 594 nada más. Espero que no se incomode.
Ahí dice, mire, de acuerdo a 594, el numeral 3, la o el fiscal deberá agotar todos los medios necesarios que permitan identificar el domicilio del investigado. Es decir, identificar el domicilio, nomás dice, no. En tal caso, y ahí es donde la defensoría sí sabe alegar, no ha sido notificado, no se le ha investigado. Y claro, es un caso bastante sui generis que no entiendo yo la forma de autoría. Si la droga sale de aquí en Ecuador y el ciudadano está allá en Perú, pienso yo que la fiscalía que debería procesarlo es la de Perú y no la de aquí de Ecuador, ¿no? Bueno, en tal caso, pienso yo que el defensor público, no sé qué información va a entregar, no sé qué información existiría del ciudadano aquí en Ecuador, si es que existía información y si era fácil ubicar ese domicilio. Claro, muy bien, el juez puede declarar una nulidad, pero si es que no puede contrastar ese tipo de información, es muy difícil que el juez declare una nulidad, más aún que para formular cargos ya el juez ya cercioró esta primera circunstancia que yo ya le dije, y es imposible que el juez también ya vaya a castigarse el mismo o vaya a castigar a un compañero de la función judicial, ¿no? En tal caso, continuamos. Si hay alguna otra pregunta, por favor. La pregunta viene de Tobías Tigasic, dice lo siguiente: en un delito penal, asesinato, si el fiscal tiene elementos suficientes para llamar a juicio, no es necesario realizar la reconstrucción de los hechos. ¿El abogado de la parte acusada debe hacerlo de creer necesario o el fiscal necesariamente debe pedir esa diligencia? Bueno, la diligencia de reconstrucción de los hechos es discrecional, es la discrecionalidad de la fiscalía, no es de forma obligatoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso lo dice el mismo Código Orgánico Integral Penal. Entonces, si es que usted me presenta como abogado, defensor de la parte procesada, y yo como fiscal, si yo ya tengo todos los elementos de convicción, yo ya sé que hubo un homicidio o el asesinato, yo ya tengo a la persona procesada, tengo el arma homicida y tengo las experticias de cotejamiento que vayan a interrelacionar tanto el resultado como la persona procesada. En tal caso, no haría falta ya hacer una diligencia de reconstrucción de los hechos. Y eso mismo dice el Código Orgánico Integral Penal. Esa manera es la que le ha recogido. Anteriormente, sí, no. En el Código del año 2000, ahí sí tocaba practicar la diligencia. El fiscal no podía ser discrecional. Pero hoy sí. Perdón. Pero hoy sí tenemos esa discrecionalidad en la cual, de ser el caso, el fiscal dispondrá la reconstrucción de los hechos. Caso contrario, no. Entonces, en las mismas cortes a nosotros nos han dado la razón. Yo he debatido en algunas circunstancias, no solo en delitos de homicidio, sino en delitos más complejos, tal vez, y nos han dado siempre, nos han dicho que el proceso está bien llevado y ha sido inoportuna, innecesaria, en razón de que también hay que ver los principios constitucionales. Nosotros tenemos que trabajar mucho los principios constitucionales que se encuentran descritos en el artículo 169 de la Constitución, así también recogidos ya en el Código Orgánico Integral Penal: simplificación, inmediatez, rapidez, todo eso, ¿no? Perfecto, doctor. Tenemos una pregunta más. Viene de Jimmy Añasco. ¿De quién? Jimmy Añasco. Dice lo siguiente: doctor, una pregunta. ¿Cuándo es necesario materializar, dicen los de la PJ, cuando hacen indagaciones previas deben materializar, o sea, notariar, un documento en el proceso? Al momento de presentar la denuncia, como para presionar al fiscal, mi pregunta es: ¿qué pasa si en el proceso de la denuncia se omitió materializar, pero existen elementos suficientes como versiones, testigos y los depósitos realizados a través de engaños a una cuenta bancaria? Bueno, para la denuncia no requiere ninguna formalidad, simplemente que asista una persona y lo que le van a pedir, eso sí, es documento de identidad y papeleta de votación, nada más.
Los hechos usted puede narrarlos, no puede incorporar más ningún número, ningún documento habilitante, más aún que la persona que depositó puede tener o no puede tener el documento en ese momento, pero eso no es un impedimento que la persona no pueda denunciar. En tal caso, si es que alguien está pidiendo esa información o ese documento, es una arbitrariedad de lo que está pasando. Sí, ¿por qué? Porque la fiscalía, para eso es la fiscalía, para investigar. Se puede suplir ese documento con un oficio que realiza la fiscalía al banco. Dice, por favor, requiero al banco en la fecha tal, me remita el depósito realizado por tal persona a tal persona. En tal caso, después de eso ya viene el documento bancario y se incorpora como elemento de convicción. Más aún que hay que ver las cláusulas de lo que dispone el artículo 499 del Código Orgánico Integral Penal. Solo ahí se constituyen en prueba. Sí. Perfecto, doctor. Tenemos una pregunta más de Bolívar Manobanda. Dice lo siguiente. Mucho gusto. Doctor, mi consulta. Existe una investigación contra la policía por un muchacho que se cayó del patrullero. La fiscal solicita el cierre de la y notifica un correo mutilado, una letra no llegó a la notificación. Bueno, no estoy seguro qué pregunta es, porque no tiene una relación correcta de las frases, pero parece que es que la fiscalía archivó el caso de una persona que se cayó de la patrulla policial, me parece que es. ¿Sí? En este caso quedaría en la indefensión la víctima. Impunidad sería. Sí, la víctima, ya que tiene una incapacidad de 90 días. Han transcurrido más de 90 días desde que ha salido el archivo del juez, quien despacha el correo. Bueno, en tal caso ahora, la fiscalía, de acuerdo al artículo 587 del Código Orgánico Integral Penal, es una facultad archivar todas las noticias de delito que la fiscalía considere que no existen elementos de convicción para formular cargos, o que el hecho investigado no constituye delito, o también puede ser que existe un obstáculo legal insubsanable para el desarrollo del proceso. Entonces pienso yo que una caída de una patrulla policial, no sé cómo serían los hechos, pero si es que yo pienso que la policía detiene a la persona aprehendida en la parte posterior, y está el conductor y el acompañante adelante, es que esta persona tal vez quiso caerse, entonces no hay un acto intencional de la gente de la fuerza pública, y en esta clase de delitos siempre van a ser dolosos y no admitiría en este caso un delito de culpa. ¿Por qué? Porque aquí hay una acción de una persona que tal vez estuvo botándose la patrulla policial para evadir su responsabilidad, o evadir esa aprehensión, o evadir lo que estaba vigilada o controlada por la Policía Nacional. En tal caso, todos estos hechos son los que tendremos nosotros, o la Fiscalía tiene que analizarlos. No se olvide, porque la conducta penalmente relevante, ¿cómo es? Los delitos son dolosos, culposos y por acciones omitivas. En tal caso, aquí no hay una conducta, un delito de resultado en la cual yo tenga el designio de causar un daño, ¿no? Espero que le absuelva esta respuesta mía al señor que me preguntó, ¿no? Con mucho gusto. La pregunta dice lo siguiente. Doctor, en un caso donde servidores policiales al abordar para un registro de rutina son recibidos a bala, ellos pueden ser considerados víctimas y sería factible pedir testimonio anticipado como víctimas colaterales. A ver, ¿verdad? El registro personal, tenemos en el artículo 474 del Código Orgánico Integral Penal, no, 478. Del Código Orgánico Integral Penal. El registro personal es una materia en la cual yo me he especializado
podemos demorarnos horas porque es una garantía constitucional la que está en juego. Anteriormente el Código de Procedimiento Penal no tenía esta institución desarrollada como la ha recogido ya el Código Orgánico Integral Penal. Entonces nuestro Código Orgánico Integral Penal dice que la policía sí puede limitar este derecho constitucional. ¿Por qué? Porque está afectando un derecho de intimidad, ¿no? Un registro corporal es un cacheo, que se dice un cacheo superficial, una revisión de indumentaria, una revisión de un vehículo, eso es un registro, ¿no? En tal caso, el código nuestro nos dice cuando haya una razón fundamentada. Entonces, no siempre la Policía Nacional tiene que realizar un registro personal, ¿sí? Tenemos que ver las evoluciones nuestras, las evoluciones comparativas de otros países. Entonces, en Estados Unidos, mire, desde el año 1968 tenemos esta institución. Dice, causa probable, dice. Entonces, el agente de la policía tiene que tener una causa probable, no una sospecha. En Estados Unidos se trabajaba con una sospecha razonable. Entonces, después se hizo un análisis y se excluía los procedimientos policiales cuando no había esta causa probable. Sí, en Argentina se llaman indicios vehementes de culpabilidad. Es decir, que la policía tiene que tener una formación estricta en criminalidad. Advertir que esa persona va a cometer un hecho delictivo o está cometiendo un hecho delictivo. Y así también, pero para esto ayuda mucho su formación, su experiencia que tenga en la institución policial, y solo ahí podrá la policía permitir un registro personal. En tal caso, algunas sentencias dicen que primero la policía tendrá que acudir, identificarse, soy policía, tal vez es que está como policía judicial, y aparte de eso tendrá que decirles, oiga, su documentación, es decir, tiene que presentarle en ese momento su documentación. Después de eso tendrá que hacerle una pregunta de dónde es, qué está haciendo, a quién está esperando. Entonces, si es que es lógica las respuestas, en tal caso, y si es que no observa nada extraño, entonces la policía puede continuar con un segundo piso, que sería permitir el registro personal, ¿no? Ahora, las personas que la policía, claro, la policía fue al lugar como usted me está diciendo, ellos están cumpliendo una función constitucional. No se olviden que nosotros tenemos que cumplir cierto tipo de funciones. ¿Y de dónde marca todo? Es de la Constitución. La Fiscalía para el Ejercicio Público, la Constitución, artículo 194-195. La Policía, el 163. Aparte de eso, no solo es este cuerpo normativo, sino hoy en día hay una ley de seguridad también. Y en base a esa ley de seguridad es donde tiene que fusionarse todo actuar de la Policía Nacional. Claro, la policía está controlando el orden interno, controlando los espacios públicos. Y ahí va, y si le reciben a bala, ¿qué es eso? La policía está siendo víctima de muchos hechos delictivos, ¿no? Uno de ellos puede ser inclusive un intento de homicidio, un intento de asesinato. Pues si es que una persona coge y dispara los proyectiles o dispara las armas dirigidas a la Policía Nacional, claro, tienen toda la intención. No solo a título, no a título de dolo directo, pero sí puede ser a título de dolo eventual. ¿Por qué? Porque se pasa por nuestra cabeza, se hace un juicio de valor en el cual, si usted coge un arma, está cargada, activa y dirige a la humanidad, claro que puede resultar muerto una persona. Es decir, ahí deben responder por un delito de asesinato en el grado de tentativa. No se olvide que, de acuerdo al artículo 39 del Código Orgánico Integral Penal, nos define qué es la tentativa. La tentativa es un amplificador del tipo, de cualquier tipo penal, de un delito de resultado, le amplía en una modalidad de delito tentado, ¿no? Eso sería. Espero que le haya podido responder la pregunta como de acuerdo a la exigencia del señor estudiante. Ya, entonces, ya, la denuncia. De acuerdo al artículo 421 del Código Orgánico Integral Penal, bueno, vamos, son palabras sencillas, ¿no? Es de eso a la Fiscalía, es decir, un comunicado.
Nosotros en la, bueno, la Fiscalía como institución tiene un sistema especializado integral de investigación. Bueno, este sistema es de la Policía Judicial, que anteriormente tenía ese nombre, pero todavía funciona, ¿no? Todavía tiene el logo Policía Judicial. Ustedes ven en cualquier lugar o en cualquier dependencia del país, tenemos todavía esta Policía Judicial. Sino que en el COIP se trató de darle otro nombre. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ser concatenado, todo esto tiene que ser integral. Entre todos los investigadores tiene que haber una sola fusión. Ustedes si han visto tal vez la serie CSI. Entonces la serie CSI, pues, sucede un homicidio, claro, ese momento acude policía, ¿no? Después de pocos minutos acude criminalística. Entonces entre todos ellos se conjugan y se pasan la información. Dice, bueno, aquí tengo este resultado, aquí tengo esta información, qué sé yo, aquí este proyectil está registrado a nombre de tal persona el arma, y le entrega de forma inmediata al investigador. Y el investigador hace el informe a la fiscalía. Entonces, mira, eso es concatenar y es una muy, muy buena fusión que existe, ¿no? O sea, las intenciones han sido buenas, lamentablemente que hasta ahora no se han podido materializar. ¿Por qué? Porque hoy en día, ¿qué hace la policía? Claro, viene criminalística, hace el informe, remite al fiscal. El fiscal posteriormente revisa y entrega algún tipo de otra investigación, la que nazca de la propia fiscalía, entrega al investigador para que la ejecute y la realice. En tal caso, ahí sería que se van a perder los plazos o se van a perder tiempo muy valioso, que es el que marca el éxito o el fracaso en este tipo de investigaciones, ¿no? Entonces, mire, sistemas forenses o ante el organismo competente en materia de tránsito correspondiente al cometimiento de un delito. Entonces, vamos, ¿cómo y dónde hacer la denuncia? En la fiscalía. También la fiscalía tiene una línea telefónica, 1-800-FISCALÍA, la página web, http://www.fiscalía. Bueno, ustedes están ahí, espero que la tomen los apuntes para no quedarnos mucho tiempo en esto. Así también la policía tiene el 1-800-DELITO y continuamos. ¿Ya? ¿Listo? Ya. La investigación. Ya la investigación es una verificación por prejudicialidad o procedibilidad, como yo les dije, ¿no? El pronunciamiento judicial o informe previo, la falsificación de documentos. A ver, ya, la investigación. En primer lugar, antes de que la fiscalía aperture la investigación, como yo les dije, tenemos los vicios que van a ser debatidos en el artículo 604 del Código Orgánico Integral Penal, si ustedes pueden abrir. En tal caso, siempre van a existir vicios. ¿Y los vicios cuáles son? De procedimiento, procedibilidad, competencia y cuestiones que afecten el buen desarrollo del proceso. En tal caso, y esos también se encuentran demarcados en el Código Orgánico Integral Penal. La prejudicialidad, como les dije, está enmarcado en el artículo 414 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, ¿qué es la prejudicialidad? Es primero que otra entidad muy distinta a la justicia penal requiere en primera instancia que haya remitido un posible hecho delictivo para que la fiscalía investigue. ¿Cuáles son? Por ejemplo, tenemos la falsificación de documentos, ¿sí? Anteriormente el testamento en el código de procedimiento penal, el testamento primero tenía que ser declarado judicialmente como falso, hoy en día ya no. Pero el documento público falso, si es que una persona presentó una acción civil para que se declare falso un documento público, ahí es donde viene esta prejudicialidad. ¿Por qué? Primero, no puede presentar después por cuerda separada una denuncia para que la fiscalía investigue este mismo hecho. En tal caso, ahí es donde el artículo 214 del Código Orgánico General de Procesos dice que en primer lugar tiene que, si presentó la acción civilmente, no se podrá promover el juicio penal hasta la obtención de dicha declaratoria. Es decir, una vez que ya el juez diga, vea, sí, este documento ha sido falso, ahora sí, por favor, prosigue el enjuiciamiento en contra de tal persona, por uso o por falsificación. No se olvide que tenemos dos modalidades, de acuerdo al artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal. Ya. También tenemos la insolvencia fraudulenta. La insolvencia fraudulenta la encontramos en el artículo 105 del Código
Orgánico Integral Penal. De acuerdo al artículo 417 del Código Orgánico General de Procesos, nos va a advertir a nosotros qué es fraudulenta. Entonces son los actos maliciosos del fallido para perjudicar a los acreedores. Sí, y la quiebra fraudulenta de acuerdo al artículo 216. ¿Cuáles son estos actos fraudulentos? Bueno, los actos fraudulentos ustedes deben tener un poco de entendimiento. Es que, por ejemplo, A es deudor de B. Puede ser como persona jurídica o como persona natural. Entonces ahí es donde va a haber este tipo de diferencias. La quiebra fraudulenta y la insolvencia fraudulenta. La insolvencia es para la persona natural y la quiebra, en cambio, puede ser para la persona jurídica, ¿no? En tal caso, ¿el fraude qué es? El fraude es el engaño. Es decir, una persona que tiene el suficiente patrimonio y se constituyó en deudor de una persona. A se constituye en deudor de B. Pero ¿qué ocurre? Que en el momento en que B es el acreedor, A está disipando sus bienes. O no disipando, sino está simulando actos de venta de los bienes. ¿Por qué? Con la intención de que cuando A le demande a B, entonces B ya no va a tener patrimonio para que pueda entregarle todo este tipo de garantías para este requerimiento o pueda a recuperar todo su capital. Entonces ahí es donde la fiscalía, ¿qué tiene que hacer? Es oficiar registro de la propiedad. Sí, ve aquí, vendió a tal persona. Claro, y le vendió a su cónyuge, o le vendió a su hermano, o le vendió a su primo. ¿En cuánta cantidad? Claro, nosotros ya sabemos un avalúo, mandamos hacer la diligencia, el avalúo de ese bien, el valor a esa fecha. Entonces vemos el dinero, movimiento financiero, se hace un peritaje contable para ver si es que entró a formar parte de ese patrimonio la venta de ese bien inmueble. Entonces ya tenemos indicios fuertes y contundentes. Un tercer indicio sería oficiar al servicio de rentas internas, para que nos haga un informe ampliado. El informe ampliado le hacen un ADN de toda la actividad económica de esa persona. Cuánto gana, qué bienes tiene, cuánto mueve, cuánto gasta mensualmente, cuánto gasta en el año. Asimismo, cuánto dinero tiene en el sistema financiero, cuántas veces ha salido del país, cuánto ha gastado. Y ahí es donde se puede advertir el nivel de vida que pueda tener una persona. Y todo esto nos va a ayudar a nosotros para advertir que nos encontramos frente a un delito de esta magnitud. La exhibición de prenda, el juez, qué sé yo, una persona que constituyó prenda sobre un vehículo, sí. Entonces el acreedor, en este caso el banco, la financiera, se da cuenta. Entonces le notifica al juez: juez, por favor, vea, solicito que como diligencia preparatoria tal persona exhiba la prenda. Y el juez solicita, le notifica, no exhibe la prenda. En tal caso ahí nos encontramos ya nosotros frente a un presunto delito. En este caso sería incumplimiento de decisiones legítimas, ¿no? Un delito aduanero. El delito aduanero también es cuando una persona no entrega los justificativos en 72 horas, una vez pasado las 72 horas, ahí sí ya remite a la fiscalía para que se investigue, ¿ya? La finalidad es reunir los elementos de convicción de cargo y de descargo para formular o no cargos, ¿ya? En el caso, esa es la finalidad de la investigación previa. Y notificarle a la persona, hacerle conocer también que está siendo investigada. Claro, tenemos nosotros un limitante, que la investigación previa tiene un carácter de reservada. No olvidarse eso, por favor. ¿Qué quiere decir la reserva? Que nadie, el público, medios de comunicación, pueden conocer la investigación que está realizando la fiscalía. Pero sí pueden conocer las partes. Es decir, tienen acceso al expediente los abogados que estén eso más facultados. ¿Qué sé yo? Sí, está siendo investigado. Y para que el abogado pueda revisar el expediente, tiene que ser autorizado, decirle: vea, señor fiscal, mi nombre soy, comparezco en tal causa, nombro a mi abogado para que ejerza el derecho a la defensa y también le señala a la casilla judicial para las notificaciones. Es decir, ya con esa cláusula de facultad o de disponibilidad ya puede acceder el abogado a este expediente, ¿no? Tenemos las diligencias investigativas practicadas por el fiscal con cooperación del personal del sistema especializado integral de investigación.
Bueno, ahí podemos hacer cualquier cantidad de diligencias, lo que el ingenio humano pueda practicarla, ¿no? Versiones, reconocimiento en lugar de los hechos, diligencias contables, pericias, cualquier tipo de pericias, ADNs, financieros, cualquier cosa que nos vaya a ayudar a soportar a nosotros un hecho, ¿sí? Qué sé yo, hay una huella digital, entonces nombrar un perito que levante la huella, después de eso un cotejo de huellas dactilares, con cualquier persona hay que cotejar, o con el sistema del AFIS, de la policía de criminalística, ¿no? Plazos, los plazos de las investigaciones, vamos a tener que tienen un año y 2 años. Un año en delitos sancionados con una pena hasta 5 años de investigación, o de la pena, 5 años, el límite sería 1 año, la investigación. Y 2 años en delitos sancionados con más de 5 años. Es decir, ahí tendría que precluir esta investigación. Y también existen otra indefinidamente o hasta que la persona desaparecida aparezca, ¿no? En tal caso, ahí habría una excepción al año y a los 2 años. Sería un tiempo ilimitado o hasta que la persona aparezca, ¿ya? La conclusión de la investigación, tenemos el archivo, no hay elementos de convicción, el hecho no constituye delito o el obstáculo ilegal insubsanable. La conciliación, ¿qué quiere decir? La conciliación, bueno, esto ya lo vimos, la conclusión de la investigación, pero no la conciliación. La conciliación, de acuerdo al modelo de Estado, nosotros estamos en un Estado constitucional de derechos, trae también muchos principios en el artículo 1 de nuestra Carta Constitucional. Uno de ellos también es democrático. ¿Qué es la democracia? La democracia es que las partes, en este caso las partes del proceso, también pueden terminar entre ellos sus controversias. Ese es el principio democrático. ¿Y cómo lo hacen? Claro, con una conciliación. Más aún que nuestra propia Constitución también está apostándole a esta terminación de estos procesos por estos medios, de acuerdo al artículo 190, me parece, como mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y esto también se encuentra desarrollado ya en el artículo 663, 664 y 665, del Código Orgánico Integral Penal. No en todos los delitos, ¿no? No en todos los delitos tienen límites. El legislador ha limitado en delitos con una sanción de hasta 5 años, más la conciliación procede en delitos patrimoniales y en tránsito, donde hay mucha injerencia de este tipo de conciliaciones. Y la orden de detención, claro, la orden de detención también es única y exclusivamente con fines de investigación. ¿Cuál es la investigación que va a practicar? Bueno, está enmarcado en la... En el propio código está enmarcado cuál es la detención, cuáles los fines de la detención. Claro, dice el legislador que es para que rinda su versión libre y voluntaria. En tal caso, si es que una persona se advierte que participó en un hecho delictivo, claro, no se conoce el domicilio, se agotó de una u otra forma o es un delito grave que no tendría por qué notificarle, en tal caso ahí es donde la fiscalía saca una orden de detención, ¿sí? Entonces aquí viene un juego, ¿no? Y en ese momento, cuando está siendo detenido, también la fiscalía, yo como fiscalía o la fiscalía puede tranquilamente notificarle. ¿Qué es la notificación? Es una acción de comunicación de esa persona que está siendo investigada por la fiscalía. Una vez que le hizo esa acción de notificación, mire, ahí sí, vamos y le receto su versión libre y voluntaria. En tal caso, si es que a mí como fiscal o a la persona que esté fungiendo como fiscal, cumpliendo esas funciones, le da mucha, o sea, tiene mucho sustento su versión libre voluntaria o entrega información en ese momento, la fiscalía puede comunicar al juez que no va a formularle cargos, o en su defecto le va a formularle cargos, ¿sí? Pero primero tendría que haberle agotado la... En este caso, haber agotado su versión libre y voluntaria, porque es con fines de receptar su versión libre y voluntaria. Había un caso muy importante en la cual la fiscalía hizo una investigación. En esa investigación ya se presentó la persona procesada. Perdón, se presentó la persona investigada. Una vez que se presentó, le receptó la versión libre y voluntaria. Entonces, esa persona estuvo bien,
andando en sociedad, cumpliendo su rol. Pero la fiscalía, como seguía avanzando, y esta persona, como se descuidó también de su caso, no señaló casilla judicial, no iba a revisar nuevamente el expediente, entró nuevamente nueva información, más grave y más complicada, que ahora sí le comprometía su libertad y su participación en un hecho delictivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la fiscalía nuevamente sacó una orden de detención, claro, con los nuevos hechos, y la jueza le dio la orden de detención. La jueza le dio la orden de detención, se alegó en la audiencia, se alegó y dijo, vea, lo que pasa que ya rindió la versión libre y voluntaria y ese era el único fin. Claro, y la fiscalía que dijo, sí, pero aparecieron nuevos elementos. Y de acuerdo a estos elementos, en su nueva versión no me ha podido desvanecer ninguno de los hechos. Y ahí es en donde se declaró válido todo este tipo de procedimiento. O sea, vea, ya tenemos nosotros un precedente, se puede decir, un precedente no vinculante, pero sí de actuación, que de una u otra forma ya irá marcando un poco los límites en este tipo de actuaciones, ¿no? Que hoy en día a ustedes como abogados les puede servir de mucho, qué sé yo, no descuidarse de estar frecuentemente revisando los casos o de señalar casilla judicial. Miren, pero de todo pueden darse, ¿sí? Entonces son tesis nuevas que no están previstas en el COIF, pero de una u otra forma están siendo incorporadas y aceptadas ya en el ámbito judicial. Continuamos. La próxima. Ya. Ya. Las funciones con relación al expediente. Con el expediente, ¿cuál es la carpeta de investigación donde todas las actuaciones, porque nos encontramos frente a un proceso escrito y documentado, escrito, pero es únicamente porque se recopila todo, ¿no? No es como en otros lugares donde todo está digitalizado. Entonces, con relación al expediente, dirige y controla la investigación, ¿sí? Claro, porque el fiscal en primera instancia cuando va a aperturar la investigación previa, ¿qué es lo que hace? Es marcar un plan de investigación. Señores, por favor, ¿será posible 2 minutitos o 1 minuto que me voy a poner una chompita que empezó a hacer frío, por favor? ¿Ya? Gracias, no. Mil disculpas. El fiscal tiene siempre un plan de investigación, no se olviden, el plan de investigación va a variar de acuerdo al delito, de acuerdo a la tipicidad que conlleve su investigación. Por ejemplo, en un delito de homicidio, en un delito de robo o en un delito de violación o en un delito de receptación, los planes de investigación, claro que van a diferir, van a ser muy diferentes, y ahí es donde la fiscalía tiene que agotar. ¿Qué vamos a requerir? En primer lugar, en un delito de violación, ya, reconocimiento del lugar de los hechos. En un delito de homicidio, también reconocimiento del lugar de los hechos. En un delito de robo, también vamos a requerir una diligencia de reconocimiento del lugar de los hechos. Pero vamos a variar ahora sí en cuanto a la esencia, al verbo rector, qué sé yo. Necesitamos nosotros advertir en violación que hubo acceso carnal. Entonces, necesitamos aquí, en primera instancia, un examen médico legal ginecológico, si se dan cuenta, o un examen médico legal proctológico. Mire, esto de aquí nosotros no vamos a requerir aquí en un delito de robo. Tal vez en el delito de robo vamos a requerir un examen médico legal si hubo violencias en contra de las personas. Y en cambio, en un homicidio nosotros vamos a requerir una autopsia médico legal. Miren que sí va. Van variando las el plan de investigación. Entonces, en la violación vamos a querer nosotros un examen psicológico, claro, muy, muy oportuno, ¿sí? Muy pertinente, conducente y útil para el hecho. Pero en un robo, no. Pero tal vez sí en un examen psicológico cuando hubo intimidación o amenaza. Ahí sí para advertir el daño psicológico causado a las víctimas.
Entonces siempre van a variar en mucho este manual de investigación, ¿no? En tal caso, ahora sí viene la revisa la legalidad, la pertinencia, la suficiencia del elemento probatorio, define la estrategia, la metodología, establece el presupuesto fáctico, responde las preguntas qué, dónde, cuándo sucedió. Claro, bueno, las preguntas son un poco más amplias. ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Entonces no se olviden, esto es con relación al expediente, con relación al sospechoso, identifica completamente al sospechoso, recibe su versión libre voluntaria, solicita las medidas cautelares y de protección aplicables, respeta sus derechos y garantías fundamentales, responde las preguntas, quién, cómo, cuándo, por qué le cometió el delito, con relación a la víctima, informa sobre la investigación, es un derecho a la víctima, siempre hay que notificarle el avance de la investigación, ¿sí? De acuerdo al artículo 11 del Código Orgánico Integral Penal, solicita ayuda para esclarecer el hecho, claro, la víctima, solo la víctima puede entregar esta información, qué le ocurrió, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Informa sobre sus derechos y deberes, autoriza la protección para la protección del sistema de protección a víctimas y testigos, protección judicial, adopta medidas de reparación integral y de resarcimiento de daños. Esto vamos a ver nosotros en el artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal. Miren, en tal caso, miren, aquí aquí vemos que hay tres funciones que cumplir. Miren, en primer lugar, llevar una investigación eficiente. Segundo, aparte de eso, tenemos que enmarcarnos en descubrir a la persona que ejecutó este hecho. Y como tercero, también nosotros, o la fiscalía tiene que estar vinculada siempre a la víctima para que se garantice sus derechos, ¿no? En otros países, la víctima no ejerce ninguna atribución, no ejerce nada en el proceso penal. Única y exclusivamente la víctima tiene que ser reparada. Pero aquí se le da oportunidad para que entregue teoría del caso, presente acusación particular, presente también apelación. Entonces tiene mucha injerencia también la víctima en el proceso, en el modelo ecuatoriano. Ahora sí, vamos a ver lo que es una flagrancia. Ya, este también es una de las formas en la cual la fiscalía va a conocer las noticias de delito, ¿no? Entonces el legislador ecuatoriano ha incorporado en el artículo 527 la flagrancia. Entonces, nuestro código, de acuerdo al 527, nos habla de una situación de flagrancia. Entonces, ¿qué es una situación? Es una descripción de cualquier tipo de comportamiento. ¿Por qué? Porque usted le dice situación, tú estás en una situación. Claro, pero no sabemos qué tipo de situación. Si en tal caso la situación de flagrancia, tenemos que advertir que de acuerdo a este modelo del 527, vamos a encontrar tres modelos de flagrancia. Ustedes, si se ponen a revisar alguna sentencia en la que se trate mucho la flagrancia, claro, no la vamos a encontrar aquí en Ecuador, pero sí en otras legislaciones, tal vez en la legislación colombiana, en la argentina, española, vamos a encontrar nosotros lo que son las situaciones de flagrancia. La flagrancia estricta, la cuasi flagrancia y la flagrancia inferida. Sí, entonces, pero nuestro código sí está desarrollándolas en función de estas tres causales que nosotros encontramos. Mire, la flagrancia estricta es el sujeto que comete el delito en presencia de una o más personas, es decir, en forma inmediata. Si se dan cuenta, esa es flagrancia estricta. Es decir, no hay por dónde que una persona no pueda ser procesada y pueda ser declarada culpable porque fue en el hecho, fue en el sitio, existe aquí la inmediatez. Sí. Es decir, está la policía, está la víctima y ahí es donde esta persona va cometiendo el hecho. ¿Sí? O de una o de más personas, ¿ya? Esta sería una flagrancia estricta, ¿no? La segunda causalidad es descubierto en el momento mismo del hecho, dice. ¿Ya? Es descubierto en el momento mismo del hecho. Esta sería la cuasi flagrancia. La cuasi flagrancia, por decir, no, un ejemplo práctico. A está en la esquina de la Japón y Amazonas, ¿sí? Entonces, le roban sus pertenencias. Ella grita, auxilio, auxilio. Y grita para una dirección, tal vez para el norte. Y ahí es donde la Policía Nacional estuvo más adelante.
y le ve a una persona que va corriendo. Entonces, mire, ahí es donde existe también una inmediatez casi, casi directa, ¿no? Y donde le aprendió a esa persona. Entonces, esa sería la cuasi flagrancia, ¿sí? Porque la policía tal vez no vio y no existieron testigos en este caso, más de dos personas, ¿no? Y la flagrancia inferida, en cambio, es cuando no hubieron testigos, pero se les encuentra con armas, instrumentos o productos del delito, huellas o documentos. Ya. Entonces, miren, aquí vamos a ponerles un ejemplo nosotros en esta flagrancia inferida. ¿Qué sé yo? Una pareja se va de paseo a la playa. Entonces, estuvieron en la playa un fin de semana, viernes, sábado y domingo. Entonces, el sábado ingresa A y B al domicilio. Se sustraen todos los objetos de valor de este domicilio. Entonces, no hay nadie que vio. Estas personas embarcaron o subieron estas cosas a un camión. Entonces, más allá, qué sé yo, están saliendo ya por la vía, qué sé yo, se están dirigiendo a Machachi. En Machachi les hacen parar al camión la policía. Entonces, la policía está haciendo un control preventivo y encuentra, en revisión del camión, encuentra los objetos. Entonces, estas personas no pueden dar una explicación de dónde tienen estos objetos. Y tal vez se encontró ahí un objeto que decía el nombre de otra persona. Entonces la policía ya se preocupa, ¿sí? Entonces la policía se preocupa y después de unas pocas horas o de unos pocos minutos dan un reporte que hubo un robo de un domicilio. Entonces, miren, ahí va a existir esta modalidad de flagrancia. ¿Por qué? Porque va a existir una aprehensión dentro de las 24 horas después de haber ocurrido el hecho. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a medir las 24 horas? Es porque la distancia tal vez, porque una persona vio que estuvieron cerradas las puertas o no había todavía ese hecho, y después aparecieron de pronto las puertas de ese domicilio forzadas, o tal vez un vecino iba a darle controlando o iba a darle vigilando un poco el domicilio, y ahí es donde se va a construir también este tipo de flagrancia. O también en los vehículos que muchas veces se roban, ¿no? Dejan estacionados los carros, y cuando dejan estacionados los carros no se sabe quién se robó o hurtó el vehículo. Pero ¿qué ocurre? Que son aprehendidos después de 10 horas, de 12, 14 horas. En tal caso ahí nosotros tenemos la inmediatez de las 24 horas. No debe ser procesado por un delito de receptación, porque tenemos nosotros la exclusión de las 24 horas. Entonces las 24 horas, de acuerdo al artículo 529, se encuentra en una situación de flagrancia, no por receptación, pero sí se encuentra en una flagrancia por el delito de robo. Y esto ya ha sido aclarado por algunas sentencias de la Corte Nacional Ecuatoriana. Nuestra Corte sí se ha pronunciado. La Fiscalía procesaba a veces por receptación. Entonces llegaron unas consultas a casación o interponían los recursos de casación. Y ahí es donde se llamaba la atención severamente. ¿Por qué? Porque no está agotado el artículo 529, pero sí está, en tal caso, dentro de las 24 horas. Y al estar dentro de las 24 horas, era lo correcto, el uso correcto del derecho, era aquí, es hacer un procesamiento por robo. Claro, y para eso es la casación, para corregir los errores del derecho. Y ahí es donde han sido llamadas la atención, en esa circunstancia, este tipo de actuaciones, ¿no? Continuemos, por favor. Ya. Las diligencias investigativas. Tenemos, en primer lugar, disponer la concurrencia del procesado, víctimas, peritos, testigos, expertos y personas que tengan información sobre los hechos en materia de la investigación. Ya. Entonces, esto es la versión libre y voluntaria, ¿no? La concurrencia de la persona procesada, como yo les dije, que puede en primera instancia una persona sin orden de detención procesarle de forma directa, y ahí es donde una persona, la fiscalía le llama a rendir su versión libre y voluntaria. También a la víctima, no solo puede ser la víctima la que recibió el daño de forma directa, sino también las víctimas colaterales. Los peritos también, ¿cuáles son los peritos? Las personas que aportan conocimiento,
qué tipo de conocimiento especializado, ¿no? Especializado en arte, técnica, ciencia y materias afines. Los testigos expertos, ¿cuáles son los testigos expertos? Son cuando no existan peritos, pero hay personas que pueden ser conocedoras de ciertas áreas o ramas. Por ejemplo, aquí, los expertos, de acuerdo al artículo 511 del Código Orgánico Integral Penal, y también que nos habla el testimonio del perito en el artículo 505, pero el que le define al testigo experto es el 511. Entonces aquí tenemos nosotros que ver es expertos profesionales que sepan de cierta técnica o ciencia. En tránsito, por decir, hay peritos especializados en accidentología vial, pero nuestros peritos no pueden determinar la velocidad, ¿sí? Entonces ahí es donde la fiscalía requiere a expertos en esta área. Entonces se oficia a la Universidad Politécnica. La Politécnica tiene ahí los ingenieros, los que van a hacer este tipo de trabajos. Claro, ellos van a rendir su testimonio, van a entregar estos informes, no como peritos, pero sí como expertos. Y así también en áreas de la salud. En áreas de la salud, qué sé yo, vamos a encontrar personas expertas en hay un área de, no me acuerdo, de la medicina que tiene relación a enfermedades de la cabeza. Bueno, se me fue este momento, y ahí es también donde no hay peritos acreditados ante el Consejo de la Judicatura, y en donde se realiza mucha actividad con, se pide soporte también al Ministerio de Salud Pública, al Colegio de Médicos, al Colegio de Ingenieros, y esas personas son las que van a entregar información como expertos. Ya. Ordenar las diligencias solicitadas por la defensa y acusación particular. Si no son pertinentes, conducentes y útiles, se rechazarán. No se olviden que aquí, de acuerdo al 597, si no estoy seguro, las diligencias solicitadas por la defensa. Miren, aquí no es que nosotros tenemos aquí en Ecuador esta institución que se llama la investigación integral de cada sujeto procesal. Entonces, en otros países, la defensa hace su investigación y descubre en la etapa de evaluatoria y preparatoria de juicio. Esta es mi investigación y quiero que con esta hipótesis se realice mi investigación. Pero aquí en Ecuador, en cambio, todo tiene que pasar por el filtro de la fiscalía. El único que hace la investigación siempre va a ser el fiscal, el que va a disponer diligencias. Si la persona procesada quiere presentar un testigo, tiene que el fiscal disponer en una versión libre y voluntaria en el expediente de la fiscalía para que se practique esta diligencia. O así también la práctica de pericias. No procede incorporar pericias por parte de la propia defensa. Déjenme revisar un ratito el artículo 597 del Código Orgánico Integral Penal. Nada más, un segundito. Actividades investigativas en instrucción. Los sujetos procesales gozarán de libertad para obtener los elementos que sustentan sus alegaciones con sujeciones al principio del debido proceso. Miren, pero estas actividades, no tenemos esta libertad para obtener los elementos de convicción, porque al defensor no le entrega información, qué sé yo. Si ustedes como defensores van a pedir una diligencia en, qué sé yo, en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, no les van a entregar. Si ustedes como defensores les van a pedir también una versión libre y voluntaria, ustedes no pueden incorporar en etapa de evaluación su versión libre y voluntaria. Por eso es que este artículo prácticamente, para mi modo de ver, no obedece a una realidad. Y esto lo conllevamos de acuerdo al artículo 598, la facultad de ordenar pericias y diligencias. Aquí le complementa, y diligencias dice, en la instrucción cualquiera de los sujetos procesales podrá solicitar a la o al fiscal que disponga la práctica de las pericias que sean necesarias para obtener los elementos de convicción. Miren, se está refiriendo única y exclusivamente a la fiscalía, a la persona, a este cuerpo investigativo para que realice este tipo de investigaciones, ¿no? En tal caso, permitir a los sujetos procesales y a sus abogados participar en todos los actos del proceso. Claro, aquí sí, si no se permite, se está limitando el derecho de la defensa. Y el derecho a la defensa es causal de nulidad.
¿Por qué? Porque el derecho a la defensa tiene que ser íntegro, es decir, en todo momento, continuo. Sí, porque si no es continuo, no se está garantizando y tutelando el derecho de la defensa de la persona procesada. El fiscal debe requerir orden judicial para determinadas diligencias. Bueno, sí, ustedes saben que está en juego aquí muchos derechos constitucionales, tal vez, que se encuentran tutelados bajo las cláusulas constitucionales. Uno de ellos son los registros personales, los allanamientos, la toma de muestras biológicas y también la receptación de testimonios anticipados. Para todas estas diligencias siempre el juez tendrá que darnos su autorización en primer lugar. ¿Por qué? Porque en el registro y en el allanamiento está limitándose a un derecho constitucional, que es la intimidad. La toma de muestras biológicas también, en este caso para la toma de muestras biológicas estaría la integridad personal, ¿no? La receptación de testimonios anticipados como prueba ya que servirá. La utilidad, dice, los elementos de convicción determinarán que el hecho corresponde a un tipo penal, circunstancias de tiempo, modo y lugar, determinar el nexo causal con los responsables, así para determinar que el hecho dañó a un bien jurídico protegido o puso en peligro. Continuemos, por favor. ¿Sí me escucha? Gracias. El Sistema Especializado Integral de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de acuerdo al artículo 448, la Fiscalía lo dirigirá. Como lo dije, esto es un sistema integral donde interactúa la policía, personal civil de investigación, profesionales de la salud, personales de tránsito y otros. Aquí tenemos la policía, que está haciendo las investigaciones, ¿no? También el personal civil. ¿Cuáles son el personal civil? La Fiscalía también tiene un departamento de investigaciones, ahí tiene ingenieros, tiene economistas, tiene técnicos, y estas personas son las que también pueden entregar información como expertos, ¿no? Que ayudan a hacer las investigaciones. Tenemos profesionales de la salud. ¿Cuáles son los profesionales de la salud? Los médicos legales, los médicos legistas que se llaman, los psicólogos también, los psiquiatras que también ayudan a entregar. Todo esto, ellos están vinculados a este sistema, ¿no? Porque hay peritos de la Fiscalía y peritos también del Departamento de Criminalística que debería ser de este sistema, ¿no? Personal de tránsito y otros, claro. La policía, ustedes saben que está regulado en Policía Nacional y también para ciertos delitos tenemos una policía especializada que es para la accidentología vial, que es el personal de tránsito. Y ahí nosotros tenemos, ahí la policía está dividida en peritos también. Ahí hay una gama muy grande de especialistas o de profesionales o peritos que se encuentran advertidos para realizar reconocimientos de lugares de los hechos, inspecciones de lugares de los hechos y las reconstrucciones de los hechos. ¿Cuáles son ellos? ¿Cuáles son estos tres tipos de informes? Siempre aquí es para determinar las causas basales. Yo no estoy de acuerdo en que el perito ponga las causas basales. ¿Por qué? Porque las causas basales ya le están, es una sentencia de una u otra forma que el fiscal va a obedecer. Y también el juez de una u otra forma ya se encuentra mucho limitado a advertir que aquí lo realizado por el señor perito es casi la última palabra. En este tipo de diligencias en tránsito, que es una materia muy, muy bonita, muy, muy agradable y además muy especializada. Dicen que es muy técnica, no lo considero que sea técnica, en razón de que más es normativista, en razón de que hay que ver, para mi modo de ver, hay que ver es cómo sucedió el hecho, nada más. Entonces, una vez que el perito determine cómo sucedió el hecho, ahí sí es donde se le debe dar componentes normativos, de acuerdo a verificar qué persona creó el peligro, ¿no? Porque esto tenemos que advertir de acuerdo al artículo 27 del Código Orgánico Integral Penal, que es la culpa, ¿no? Entonces, la culpa, de acuerdo a este artículo 27, es desobedecer un deber objetivo de cuidado que le correspondía en ese momento. Y para poder advertir esto, nosotros tenemos muchos elementos normativos, como es la ley de tránsito y seguridad vial,
y tenemos el reglamento, la ley de tránsito, y ahí tenemos nosotros todos los componentes para ver cómo conducir. En tal caso, ahí es donde el abogado tiene que saber mucho estas dos normativas. Yo me he podido dar cuenta que hay muchos errores en los peritajes que se están realizando. Muchos de ellos, por ejemplo, tratan de endilgar responsabilidad a los peatones cuando ellos no tendrían que tener ningún tipo de responsabilidad, porque hay que ver aquí al más frágil de la conducción. Claro, si se encuentra frente a un puente peatonal y desobedeció cruzar por puente peatonal, claro, con gusto sí, pero hay que advertir también las zonas de seguridad que existen para los peatones. Bueno, es una materia muy, muy linda y muy interesante que se la desarrolla en mucho tiempo, ¿no? Vamos, ahora sí. La escena del delito, la protección y vigilancia del lugar, levantamiento de planos y fijación fotográfica. Claro, esto hace también el personal de criminalística, ¿no? Más para los delitos graves. En un homicidio, sí. En tránsito con muerte, sí. Ahí es donde van el personal especializado. También puede ser en un caso de droga, también va el personal de IOT, que se llama la inspección ocular técnica. ¿En qué consiste la inspección ocular técnica? Siempre es hacer a verificar en primer lugar el lugar, que no se contamine el lugar, a fijar el lugar. Una vez fijado el lugar, ahí sí, una vez fijado el lugar y fijadas las evidencias por parte del personal, se va a documentar fotográficamente y ahí sí a describirlas de forma inmediata. Una vez descritas, ya ingresan con cadena de custodia, descritas, rotuladas, se les empaque en una bolsita de acuerdo a la magnitud de la evidencia, firma de responsabilidad y entrega de responsabilidad firmado por parte de la persona que lo recibe también. Eso sería y la fijación fotográfica, ¿no? El levantamiento de planos. El artículo 456 y el 474 vamos a encontrar que es las obtenciones de muestras. ¿Cuáles son? Cuando haya levantamiento de actas y disposiciones de peritajes, recolección y conservación de objetos. La cadena de custodia, la observación del lugar, aseguramiento, identificación e individualización de los objetos, instrumentos, fijación, fotografía, territorio digital. ¿Qué es el territorio digital? No se olviden la evidencia digital, que es la que está contenida, que sea en los soportes como equipos telefónicos o información en los computadores, servidores. Esa es la evidencia digital. Ese tiene otro tipo de tratamiento. Ustedes pueden leer el artículo 500 del Código Orgánico Integral Penal y todo eso va a entrar como prueba documental. Servicios digitales, equipos tecnológicos, recolección de acuerdo a la naturaleza del objeto, rotulación, etiquetado, embalaje, formato de cadena de custodia, señalamiento del responsable del traslado de la evidencia, laboratorio o almacén de cadena o pericia técnica. Seguimos, por favor. Ya. Bueno, vamos a repetirnos. Esta es la actuación del fiscal que requiere autorización judicial. La obtención de muestras, exámenes médicos o corporales, esto es la normativa, tenemos en el artículo 459 del Código Orgánico Integral Penal. Es decir, si no se cumple con esta autorización judicial, esa evidencia no tendría validez, ¿no? Tenemos la exhumación del cadáver. La exhumación del cadáver, ¿qué quiere decir? De acuerdo al artículo 462 del Código Orgánico Integral Penal, es decir, que el médico legista en la autopsia haya cometido un error, ¿sí? ¿Qué tipo de error? Es un error grave que la causa de la muerte sea muy diferente a la causa real. Es decir, que puso una muerte natural y después se le sacó muestras de sangre o muestras de algún órgano a la persona fallecida y se determinó que esa persona tenía algún componente químico, tal vez. Entonces, ese componente químico, toxicológico, droga, cualquier cosa de esas, llega posteriormente y ahí es donde se puede realizar otro tipo de investigación al cadáver. Es decir, la exhumación, ¿qué es? Es un estudio a la persona que ya fue practicada una autopsia. Es decir, la persona que ya estuvo enterrada, se le saca nuevamente, ya ha pasado mucho tiempo,
se le hace un examen más técnico, más profundo, y ahí es donde se realiza un nuevo examen de exhumación. Ahora, cumpliendo los parámetros de derechos humanos, existen algunos convenios como el de Minnesota. Ustedes se han escuchado tal vez el convenio de Minnesota. El convenio de Minnesota obliga a que el médico legista sea muy, muy exhausto en la elaboración de una autopsia médico-legal. En tal caso, este formato de Minnesota tiene, como ya le dije, es un formato. Al ser un formato, va detallando cuáles son los pasos que debe seguir el médico legista. Y ahora, este convenio de Minnesota, claro, al ser elevado a un instrumento internacional, tendría más aplicabilidad que nuestro Código Orgánico Integral Penal. Es ahí que si el médico legista ha incumplido los parámetros de estudio de un cadáver de acuerdo a este convenio de Minnesota, estaría en duda su actuación. Y al estar en duda su actuación, muchas cosas pueden pasar en un proceso. En tal caso, yo les invito a que ustedes revisen este protocolo de Minnesota y que puedan ver, ahí nos habla del tiempo suficiente, cuál es el tiempo suficiente que un médico legista pueda demorarse íntegramente. Dice, puede ser 2, 4, pero lo importante es que haga bien su trabajo sin ningún tipo de error, ¿no? Tenemos en hidrocarburos y sus derivados, se solicitará la orden de entrega de dichas sustancias a la entidad estatal. Mire, tenemos aquí, si se incumple cualquiera de estas, entonces, en tal caso habría un caso de violación al debido proceso, ¿sí? Es decir, ¿qué va a pasar con esa evidencia? Entonces, esa evidencia, ustedes ya saben ahorita que tienen un artículo que le vincula, el artículo 473. Asimismo, de acuerdo al artículo 474, tiene que ser la droga en los delitos del 220, el análisis y destrucción de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, de acuerdo al artículo 474. Entonces, ¿cuáles son ese tipo de análisis? Análisis químicos, ¿no? Entonces tenemos el análisis químico, perdón, y aparte de eso tenemos los otros análisis que llaman se me fue, perdón, este momento, ya me voy a recordar. Y la retención de correspondencia también requiere autorización judicial. La interceptación de comunicaciones o datos informáticos. Mire, la retención de correspondencia, el artículo 475. La interceptación de comunicaciones, el 476. Si se dan cuenta que estos dos de aquí tienen afectación constitucional, que sería la intimidad. El reconocimiento de grabaciones, de acuerdo al artículo 477. El allanamiento también. El domicilio. Si el domicilio tiene una garantía, una cláusula constitucional de que el domicilio de una persona es inviolable. Claro, pero dice con su excepción, ¿no? Con su excepción cuando exista una orden judicial. Ahora hay que ver las órdenes judiciales. ¿Nuestros jueces están cumpliendo o no están cumpliendo los parámetros de garantía, de verificación, de necesidad, de racionalidad de entregar este tipo de órdenes? No sé. Las medidas cautelares, de acuerdo a los artículos 519 al 521 del Código Orgánico Integral Penal. En este caso tenemos las del 522. ¿Cuáles son las medidas cautelares personales? Primero tenemos prohibición de salida del país, presentaciones periódicas, y así tenemos, ¿no? Medidas cautelares personales, de acuerdo al artículo 522 al 548. Las medidas cautelares sobre bienes, el artículo 549 al 557, y las medidas de protección en el artículo 558 al 559 del Código Orgánico Integral Penal. Esas ya serán desarrolladas por ustedes. También tenemos, también en el Código Orgánico Integral Penal, muy novedoso, tenemos ya procedimientos especiales. Sí, son procedimientos especiales que están de acuerdo a la vanguardia de sistemas procesales o de sistemas penales, ya como Estados Unidos, Colombia, Europa, en algunos países. Tenemos las operaciones encubiertas. Estas se encuentran desarrolladas en el artículo 483 del Código Orgánico Integral Penal. Miren, estas más se desarrollan en tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
Hay operaciones encubiertas que de una u otra forma, no nosotros todavía no hemos tenido experiencia aquí en Ecuador, todavía no se ha desarrollado. Se desarrolló un manual por parte de la Fiscalía General del Estado para el agente encubierto. En tal caso, estas operaciones encubiertas, el fiscal de la unidad especializada autorizará a miembros de, bueno, el sistema, ¿no? El sistema especializado, pero este sistema especializado es una conjunción de muchas unidades y las unidades policiales. Tenemos la unidad antinarcóticos, tenemos otras unidades que se llama la ULCO, Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado. También tenemos otra unidad que es para el tráfico de sustancias. Dice para involucrarse en organizaciones criminales. Maneje el plan del trabajo remitido por el sistema. Autoriza el otorgamiento de identidad del agente encubierto. Bueno, ustedes en esta, para que tengan un poco más de ilustración, hay una película en Netflix que se llama Agente Encubierto. El Agente Encubierto, exactamente. Sería bueno que se la vean. Creo que tiene 10 capítulos. Sí, es bastante. Se pueden ver justo en este encierro que estamos nosotros pasándola, el agente encubierto. Entonces, en unos 3 días pienso yo que ustedes ya van a terminar de vérsela. Es muy innovadora, mucha experiencia. Es mexicana, es en México donde se implementó este agente encubierto. Una persona que tenía una mente, pero muy predilecta, visualizaba y aparte de eso tenía una visión fotográfica, almacenaba todo lo que observaba. Y esta persona es a la que le hicieron ingresar como agente encubierto. A la final todos tienen problemas porque él se termina enrolando mucho en esta organización de tráfico de sustancias en el DF. México es un, pienso yo que es el país más complicado que tiene en criminalidad aquí en todo lo que es América Latina, pero es muy bonita cómo se ha desarrollado y claro, y cumple todos los presupuestos del artículo 483, cómo se informaba, con quién tomaba contacto, qué hacía, hasta incluso a veces le obligan a cometer hechos delictivos y todo tipo de responsabilidad que puede conllevar. Y también la urgencia. A veces hay casos de urgencia que están desarrollándose ahí, ¿no? Tenemos otra, la entrega vigilada. El fiscal de la unidad especializada autoriza o permite el envío de remesas, instrumentos del delito, coordina con autoridades aduaneras, aeroportuarias y otras para cumplir con esta técnica, señala tipo de transporte y vía, además de la custodia de los objetos, verifica disposiciones legales, internacionales y otros instrumentos de cooperación. Es una técnica secreta de investigación de aplicación excepcional que permite la circulación o manejo vigilado de remesas ilícitas o bienes delictivos dentro o fuera del territorio nacional, sin la interferencia de autoridad con el fin de descubrir a personas relacionadas con hechos ilícitos, sus planes, prevenir y comprobar el delito. Mire, muy importante, esta entrega vigilada existe, se está aplicando aquí en Ecuador. Ha habido mucha droga que ha venido de Colombia y la droga, ustedes saben que Ecuador es un país de paso. En tal caso vienen las personas que han entregado este tipo de información, vienen con un agente de la policía colombiana, entregan en la frontera a el personal de Ecuador. Y el personal de Ecuador, en cambio, traslada hacia otro país. En el otro país entrega, en cambio, a otra persona. ¿Sí? Y ahí es pero claro, siempre va vinculado a la persona que está llevando. La persona que está llevando la droga es la persona que está entregando esta información. Entonces, ¿qué pasa con la persona que está pasando por aquí, por Ecuador? Va tomando contacto con uno, con otro, y esa persona es la que entrega, la que va a entregar después todos los nombres de las personas de esta organización. Y aquí en Ecuador, como ya se sabe quiénes son las personas que están vinculadas a esta red de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, haces armar el expediente por el tráfico por el que la droga pasó por aquí, por Ecuador, y que estas personas también forman parte de esta estructura de organización criminal. Claro, y después,
como en el otro país, que sea en Argentina, le están esperando con la policía, le aprenden a todos los integrantes de allá, la evidencia ingresa, después de eso la Fiscalía de Ecuador pide a su par en la República de Argentina que le envíe el pesaje y el análisis químico. Y con eso ya se arma el proceso aquí en Ecuador. Miren, son instituciones muy bonitas que se están desarrollando y que ayudan mucho al descubrimiento de los hechos delictivos aquí en el Ecuador, ¿no? Ah, ya me acordé, la unidad se llama la UIAM, la unidad que está vinculada y que maneja mucho los casos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Las medidas cautelares, las no privativas de la libertad. Bueno, nuevamente tenemos la presentación periódica, prohibición de ausentarse del país, arresto domiciliario, dispositivos de vigilancia electrónica para ciertos delitos. Tenemos también para esto las excepciones para las personas que están embarazadas y para las personas que tienen alguna enfermedad catastrófica y también para los adultos mayores, personas de más de 65 años. Ellas son a las que se les puede dar el arresto domiciliario y el arresto domiciliario, claro, tiene que estar anclado también a estos controles, dispositivos de vigilancia electrónica, que son esos grilletes o esos brazaletes que se ponen en los pies a las personas, ¿no? Y las penas privativas de la libertad, tenemos la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y con su modalidad de excepcionabilidad o si no con la caución que es para recuperar la libertad cuando una persona ha sido dada prisión preventiva. ¿Sí? Continuamos con la próxima, por favor. Ya. Sobre bienes tenemos el secuestro, la incautación, la retención y la prohibición de enajenar. ¿El secuestro qué es? Es una medida cautelar sobre bienes, es decir, que qué sé yo, hay un vehículo que tiene una limitación y o documentos bancarios que están en algún lugar público o que presentan algún tipo de servicio. Entonces a esos se va con la orden y se secuestra esos objetos. ¿Qué es el secuestro? Es una limitación temporal de ese objeto, ¿no? De ese objeto, por eso se llama secuestro, como el secuestro de una persona. La incautación, en cambio, la incautación es el apoderamiento ya del objeto o de los indicios que no estén debidamente esclarecidos, y ahí es donde prácticamente ustedes han escuchado las órdenes de allanamiento, incautación de las evidencias que tengan relación con el hecho delictivo, que si yo se va a droga, va, se incauta la droga, se incauta el dinero, se incauta las armas. Esta es una medida cautelar dispuesta por el juez. La retención, en cambio, se aplica más a los objetos, más a los objetos muebles, que sea como vehículos, que se le pone esta medida cautelar de retención. Esta retención es una limitante para poder verificar ciertos componentes de un hecho delictivo y serán ingresados a algún lugar. Y la prohibición de enajenar, en este caso, es para bienes muebles o inmuebles, ¿no? Y las medidas de protección, de acuerdo al artículo 558 y 559, prohibición de concurrir a lugares, prohibición de acercarse a víctimas testigos, boleta de auxilio, orden de salida, el reintegro al domicilio, privación de la suspensión, suspensión de permiso de tenencia de arma, tratamiento, suspensión de actividad, contaminante, desalojo, medidas cautelares y de protección en favor de víctimas de violencia intrafamiliar y pensión de subsistencia. Bueno, ustedes saben que la convivencia tiene que ser pacífica en la sociedad. Y estas medidas de protección surgieron a raíz de mucha violencia que existía en el ámbito de relación de pareja o en el ámbito de relación de hogar, ¿no? Entonces ahí es donde se han dado este tipo más del 1 a la 4, prácticamente vienen a ser las vinculadas a este tipo de violencia existente en esta mancomunidad, siempre y cuando prevaleciendo cumpliendo los compromisos internacionales, como la Convención Belén do Pará, también la Ley para Prevenir la Violencia en contra de la Mujer y la Familia, y así también la CEDAW, que es la discriminación en contra de la mujer. Y las otras, en cambio, son las medidas de protección, en cambio, cuando las personas también se sientan afectadas
o intimidadas en algún tipo de proceso, y ahí es donde el juez va a entregar este tipo de prohibiciones a las personas que se encuentran procesadas o vinculadas en alguna causa. Entonces, ¿con qué fin? Si se desobedece estas medidas de protección, tenemos nosotros un delito autónomo e independiente, que se encuentra descrito en el artículo 282, que es el delito de desobediencia. De desobediencia o el delito de incumplimiento de decisiones legítimas. ¿Por qué? Porque el juez entregó una norma de comportamiento, una prohibición a una persona. Entonces, esta persona, ¿qué es lo que está haciendo? Es desobedeciendo. No está actuando conforme a una disposición de autoridad legítima. Y ahí es donde se le va a procesar a esa persona, porque ya es un delito de mera conducta. Únicamente es mera conducta, es que tuve una orden y el señor desobedeció. Entonces, mire, no se necesita justificar más. Simplemente con una diligencia de reconocimiento en lugar de los hechos, dos versiones y la orden. Continuemos, por favor. Ya. Ahora sí tenemos las audiencias. Tenemos, en primer lugar, las audiencias. Tenemos de medidas cautelares y de protección. Tenemos de los recursos de solución de conflictos o de reparación. Y las audiencias de las etapas procesales. Las etapas procesales, ¿cuáles son? Las formulación de cargos, la evaluación y preparatoria de juicio y la de juicio. Sí, las medidas cautelares y de protección son las de la medida cautelar de prisión preventiva y las de protección de las del 558. Los recursos, en cambio, son los del recurso de apelación, el de casación, el de revisión y el recurso de hecho, que también tenemos definidos en el Código Orgánico Integral Penal. Y la de solución de conflictos o de reparación, en este caso, se trata en la misma audiencia de juicio. Al final, el abogado de víctimas o la propia fiscalía tiene que entregar una información loable, medible, de los daños que ha sufrido la persona víctima en este caso. Pueden ser solicitadas por cualquiera de las partes procesales, son públicas excepto cuando se trata de delitos sexuales, violencia intrafamiliar y contra la estructura del Estado. Ahí tenemos una prohibición en la cual se rompería la publicidad de la audiencia. Son de libre sustentación, contradictorias y con derecho a réplica. Es decir, quien propuso la audiencia tiene la obligación primero de intervenir. Bueno, en este caso, si la formulación de cargos, siempre va a tener la fiscalía la primera palabra. Asimismo, en el juicio siempre la fiscalía va a tener la primera palabra, con donde va a entregar su teoría del caso, y ustedes ya han visto todo este tipo de audiencias. Y en todas se aplica el principio de concentración, inmediación y oralidad. Estos principios son constitucionales. Mañana yo voy a hablarles bastante, en cambio, de lo que es las garantías constitucionales en el proceso penal. Es muy bonita materia, la evolución, porque aquí, de acuerdo al modelo de Estado, cómo se fueron desarrollando estas estructuras o estos principios constitucionales, y el por qué nosotros hoy en día vemos que tenemos estos principios de concentración, mediación, oralidad y las garantías del debido proceso, y aparte también la tutela judicial efectiva que debe tener una persona procesada, los derechos de las víctimas. Es un tema muy, muy bonito, muy importante, el que vamos a focalizarnos el día de mañana. Vamos a hablar de las audiencias, la audiencia de formulación de cargos. De acuerdo al artículo 594, ahí está lo que les habíamos hablado anteriormente. Bueno, la audiencia de formulación de cargos, ¿en qué consiste? En primer lugar, nosotros sabemos que ya tuvimos una denuncia, ¿verdad? Que la fiscalía aperturó una investigación previa porque ya el fiscal investigó, vio que, ¿qué se vio? Juan Pérez estaba en la calle Japón y Amazonas con un teléfono celular. Perfecto. Vino Carlos Contreras, intimidó, se le llevó el teléfono celular. Esto de aquí, en primer lugar, ¿cómo nosotros vemos este supuesto de hecho? ¿Cómo le concatenamos con un supuesto de derecho?
Entonces esto se llama un juicio de adecuación típica. Entonces este juicio de adecuación típica, el fiscal dice, bueno, aquí voy a aperturar esta investigación por el delito de robo. ¿Dónde está definido el artículo del delito de robo? 189. Entonces vamos a disponer, aperturamos la investigación, versiones, dice, sí, yo me compré el teléfono celular, hasta una cámara de seguridad, se le reconoce a Carlos Contreras, Pax. Llamamos a versión a Carlos Contreras, no vino, se le identificó, todo, vamos a formularle cargos. Es decir, ya tenemos nosotros, de acuerdo al 594, tenemos elementos sobre la existencia de la infracción y también la participación de la persona en el hecho investigado. Entonces, ahora sí vamos a formularle cargos, pedimos al juez día y hora que nos señale audiencia para formularle cargos, consignamos los datos del ciudadano y el domicilio donde se ha notificado. Ahora sí, el juez ya nos convoca a la audiencia, de acuerdo al artículo 595 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, en el artículo 595, el juez le va a dar la palabra a la fiscalía. La fiscalía tiene que decir que sí, que la fiscalía va a ejercer la acción pública penal, en razón de que la Constitución le está autorizando, el artículo 195. Va a decir que tuvo una noticia de delito presentada por tal persona, que el día tal se le sustrajeron el teléfono celular y se utilizó la intimidación, y que esa persona que realizó este hecho se apoderó del teléfono y se llama Carlos Contreras. Ahora sí, se ha individualizado a la persona procesada. Va a entregar las reglas del artículo 595. Dice, una vez que ya la fiscalía ha advertido esta investigación, le formulo cargos y consigno las reglas. Estas son reglas, o los numerales que todos conocen, pero son reglas. Reglas del artículo 595. Uno, individualización de la persona procesada, dice Carlos Contreras. Cédula tal y con domicilio en tal lugar. Dos, relación circunstancial de los hechos. Ya los hechos ya han sido narrados. Dice, ya narramos los hechos en la primera intervención. Tres, los elementos del resultado de la investigación. En tal caso, relación... A ver, dos, relación circunstancial de los hechos relevantes, así como la infracción o infracciones penales que se le imputan. Si no está, no está todo el contenido en el numeral 2, pero ahí tiene que decirle el delito por el cual la fiscalía le hace la formulación de cargos, es por el delito de robo dispuesto en el artículo 189, inciso primero del Código Orgánico Integral Penal, porque el robo tiene algunas circunstancias. Una de ellas es intimidación o violencia. El inciso primero, el inciso segundo, en cambio, es cuando hay fuerza en las cosas. Estos se llaman los elementos normativos de cada tipo penal, hay que saberlos diferenciar, ¿sí? Como tercero, dice, los elementos del resultado de la investigación, dice, bueno, como elementos de convicción, la fiscalía obtuvo esto, tenemos versión de la víctima, dijo esto, tenemos la factura del teléfono celular, se obtuvo el video, se hizo el cotejo fisonómico con el perito del departamento de criminalística. Tenemos los qué sé yo, el certificado de filiación del Carlos Contreras. Ya con esos elementos de convicción ya se puede advertir que ya existe el sustento probatorio para formularle cargos y de la existencia del hecho delictivo. Y el numeral 4, las medidas cautelares personales que existen. Bueno, en este caso hay que ver las medidas cautelares personales, si es que aplica o no aplica la medida cautelar de prisión preventiva. Teniendo en cuenta que la medida cautelar de prisión preventiva siempre va a ser excepcional. La excepcionalidad es de última ratio. Entonces, sería lo último que la fiscalía le aplique. Sí, pero hay que ver que aquí en Ecuador, en cambio, es la primera regla en la cual se está solicitando esta medida cautelar de prisión preventiva. Hay que ver que esta medida cautelar de prisión preventiva tiene que estar fundamentada en base a principios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad. Y más aún con los fundamentos que ha entregado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los fundamentos son dos. Dice, tienen que existir los peligros procesales. Allá lo llaman los peligros procesales. Uno, el peligro de fuga. Y el dos, el peligro de entorpecimiento en la investigación. Es decir que la persona, ¿para qué este peligro de fuga? Bueno, mañana voy a ampliarles un poco esto. El peligro de fuga es, en primer lugar, con indicios objetivos, es decir, con hechos ya desplegados por la persona investigada. No que
a mí se me ocurre, dice, no, el señor va a fugar porque aquí no lo encontré, o porque nunca apareció, o porque... Entonces el peligro de fuga tiene que ser desarrollado de forma objetiva por hechos ya relacionados, qué sé yo. Realizó el hecho y la policía le vio y se salió corriendo. Entonces dice, vea, aquí hay un comportamiento de esta persona. No quiere responder. Corre a la policía. También va a correr a la justicia, ¿sí? O la segunda cláusula es cuando... era la segunda cláusula cuando... haga actos que entorpezcan la investigación. ¿Cuáles son los actos? Amenazar, ¿no? Fraguar las pruebas, tenga algún tipo de poder, ubicación de los testigos en este caso, y cómo se va a advertir. Si denuncias, te mato. Entonces dice, mire, ya hizo una advertencia. O la propia policía le endilgó algún tipo de intimidación, de amenaza. Entonces, mire, si a la fuerza pública le hace eso, peor a la víctima, y ahí es donde va a existir riesgo en la investigación de estos tipos de casos. Seguimos la instrucción fiscal. Si le cambió, por favor. Ya, la duración. La duración, ustedes se van a ilustrar, tenemos el artículo 591, el plazo máximo 90 días, o sea, no es 90, es hasta 90 días. Es decir, que yo como fiscal puedo decir, vea, ya he adelantado la investigación, tengo los peritajes, tengo las versiones, inclusive la persona procesada rindió su versión, puedo fijar un plazo menor, 60 días, 40 días, que es loable. Sí, porque... una investigación que duró 6-8 meses y la persona investigada no realizó un aporte de información o de evidencia o de elementos de convicción, entonces no le interesó. Entonces quiso dejarle a su libre suerte o a su libre azar. En el caso ahí es donde se puede limitar. Es hasta 90 días. En tránsito tenemos 45 días, es hasta 45 días, ¿no? En adolescentes infractores también hasta 45 días. La excepción es en delitos flagrantes, en todas las materias, adolescentes, tránsito o los normales son hasta 30 días, ¿sí? En el procedimiento directo en cambio es rompe los esquemas, como yo les dije, rompe los esquemas, no tenemos plazo de instrucción fiscal, este se llama procedimiento directo. Este procedimiento directo dura hasta 10 días, es decir, 10 días va a hacerse la investigación. ¿Cuál es el procedimiento directo? Son en delitos flagrantes. Una vez que el fiscal o la policía aprendió a una persona cometiendo un hecho delictivo, que cuya pena sea hasta 5 años, y también que, qué sé yo, lo afectado no sea hasta mayor a 30 salarios básicos unificados y algunas prohibiciones que tiene el 640 del Código Orgánico Integral Penal, tiene que sustanciarse mediante este procedimiento directo. Y este procedimiento directo es una investigación también. Esta investigación va a durar hasta 10 días y 3 días antes de la audiencia la fiscalía tiene que mandar y todos los sujetos procesales tienen que enviar el anuncio de prueba. ¿Qué es el anuncio de prueba? Es un documento enlistado de todos los testigos y peritos que van a participar en la audiencia de juicio directo. Sí, entonces esta audiencia de juicio directo va a terminar es con sentencia, únicamente con sentencia. Aquí el fiscal no puede emitir un dictamen abstentivo. Se concentran en una sola audiencia todas las etapas. Es decir, primero vamos a discutir los vicios del 604. Si no hay vicios, se continúa. Se continúa y el fiscal continúa ahí sí, con el alegato de apertura, ¿sí? Y después con la prueba. Y así todos los sujetos procesales. Y el juez va a dictar sentencia de acusación. Sentencia de condena o sentencia de absolución. Ya. Las excepciones. Cuando exista vinculación, va a durar hasta 120 días. ¿Cuántas personas se puede vincular? Las que sea. Pueden vincular 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puede haber una vinculación a 3 personas, después de una vinculación a 1 persona, pero eso sí, hasta 120 días. No se olviden, esa regla. Ahora, cuando existe esta vinculación, puede ser que se le realice al día 100
una nueva vinculación. Entonces ahí es donde va a haber una confrontación, porque la vinculación dice que durará 30 días, hasta 30 días. Y ahí es donde se va un poco a limitar el derecho a la defensa. Pero bueno, nunca ha pasado ninguno de estos, no ha habido estos inconvenientes, simplemente son unas pequeñas disquisiciones que existen procesales aquí, antinomias que serían, que como se conocería normalmente, y cuando existe reformulación de cargos, 30 días más. En el procedimiento directo también se puede reformular cargos, es decir, el fiscal le apostó por un procedimiento directo, el fiscal nuevo obtuvo una versión en la cual le dan apariencia de la estructura de otro tipo penal, y ahí es donde el fiscal pide audiencia de reformulación de cargos. Y en esa reformulación de cargos ya no se convierte en procedimiento directo, sino se va a procedimiento ordinario, no importa el delito que sea, ¿sí? Y ahí ya tendremos 30 días más para investigación. Clases de procedimiento, 634, ya hablamos. El abreviado es donde la persona procesada renuncia a su estatus de inocencia en delitos hasta 10 años y admite el hecho fáctico, y aquí es donde el juez no hace ningún juicio de tipicidad, antijuridicidad ni culpabilidad. Únicamente tiene que emitir sentencia de condena. Está arreglado por el artículo 637 del Código Orgánico Integral Penal. A mi modo de ver, sería una norma inconstitucional, porque los tratados y convenios internacionales prohíben este tipo de renuncia. Y además de renuncia es porque el juez tiene que, sus facultades tienen que ser íntegras. Es decir, la facultad del juez tiene que hacer un análisis de que si es que el hecho se subsume o no se subsume en una norma penal. Así también si es que esa conducta ha sido antijurídica, no es antijurídica. Y también si es que esa acción es culpable, no es culpable, esa conducta es culpable, no es culpable. En tal caso, miren, no hay esta integridad en las atribuciones del juez. Por eso, para mi modo de ver, el artículo 637 tiene que ser declarado inexequible o inconstitucional, ¿no? Conclusión de la instrucción fiscal. Con el plazo de acuerdo del 600, el fiscal debe emitir un dictamen abstentivo cuando no encuentre mérito procesal. Ahí usar lo dispuesto en el artículo 195 de la Constitución, los principios de mínima intervención penal. De acuerdo al artículo 603, 604, vamos a encontrar la audiencia preparatoria. Ahí vamos a discutir los vicios que ya habíamos hablado, con cuestiones de procedimiento, derecho de defensa técnica. La defensa no tiene que ser negligente, como habíamos hablado, y cuando se impida la presentación de pruebas. Ahí es donde el juez, en la audiencia, no va a dar paso a la que se continúe, sino va a declarar nulo el proceso hasta que se practique este tipo de diligencias que no han sido despachadas. Anunciar las pruebas, solicitar la exclusión o rechazo e inadmisión de los medios de prueba. El artículo 605, el sobreseimiento, el 608, tenemos el llamamiento a juicio. Y las etapas del juicio son, en la etapa del juicio, ustedes ya vieron ayer, me parece, con el doctor Salamea, el alegato de clausura, perdón, alegato de apertura o declaración inicial, la forma de interrogar a los testigos, la forma de introducir las pruebas documentales, la forma de acreditar a los testigos también, ¿no? Y después con el alegato de clausura. Ese es el juicio. Ahí está donde se aplica la oralidad máxima en sí de todos los procedimientos. Para mí es una de las mejores etapas como abogado litigante que yo lo soy, donde tengo muy buenas destrezas y he conseguido muy buenos resultados en lo que es el juicio. Y las impugnaciones y recursos tenemos en el artículo 652, la apelación en el artículo 653, tenemos 5 causales, y muy novedoso nuestro Código Orgánico Integral Penal, que antes de pasar a la apelación, incluso cualquiera de las partes puede hacer un incidente de nulidad, y donde la Corte va en primer lugar a debatir si hay o no hay nulidad. Si hay nulidad, inmediatamente declara la nulidad, devuelve el proceso, pero si es que no hay nulidad, ahí sí pasa, ahora sí, a resolver la apelación que propongan nuevamente los sujetos procesales. Y después ya la casación, la revisión y el recurso de hecho, que ya son más,
más técnicos esos recursos y con eso prácticamente casi terminaría el proceso penal. Única y exclusivamente quedaría a supervisión, siempre y cuando haya violación a derechos constitucionales, a una acción extraordinaria de la Corte Constitucional. Bueno, espero que les haya podido guiar en algo durante esta pequeña charla, esta pequeña conversación, ya siendo las 8 de la noche con 4 minutos. Quisiera escucharles si tienen alguna pregunta o si no, para dar por terminado este primer módulo, y el día de mañana nos estaremos viendo para continuar. Con mucho gusto. La primera pregunta viene de Beatriz Rodríguez. Dice lo siguiente: Doctor, ¿puede un fiscal ordenar al denunciante que a su costa sufrague gastos de copias que se va como $2,000 por documentos que existen en una institución privada y que es motivo de su experticia contable? A ver, pienso que por esa magnitud del caso, la fiscalía tiene que entregarle mejor el expediente al perito para que haga la diligencia con el expediente original. Se le haría una acta entrega-recepción que comúnmente se lo hace en esta clase de delitos, ¿no? No tendría por qué incorporarse nuevamente con copias. Bueno, yo le estoy hablando de mi experiencia profesional, ¿no? Yo fui fiscal de una unidad que se llama Estafas Masivas y Usuras. Entonces, en esa unidad manejé expedientes muy voluminosos que llegaban unos a los 20 cuerpos, otros a los 100, 200 cuerpos, y se mandaba a hacer las pericias contables. Y en las pericias contables se le entregaba mediante un acta entrega-recepción al perito para que revise toda la información que tenga que peritar. No, me parece que no es aplicable lo que están haciendo con copias, ¿no? Sería una pequeña sugerencia, ¿no? Pero claro, si es que el perito va a requerir, el perito es un tercero que oye, partidas presupuestarias, y esas partidas presupuestarias son pagadas por el Estado. Y ahí es el perito es el que tiene que pasar la factura a la institución, y los gastos deben ser es del Estado y no de las partes procesales, porque si las partes procesales tienen injerencia mucho en relación con los auxiliares de la justicia, como en este caso con los peritos, de una u otra forma ya habría, no habría una objetividad del caso, o en este caso del profesional, ¿no? Tenemos una segunda pregunta, viene de parte de Marco Antonio Viteri. Dice lo siguiente: Doctor, ¿cómo se trata la fragancia en los delitos cometidos en los espacios acuáticos? Pues en el traslado de los aprehendidos demora más de 24 horas llegar a puerto más cercano y poner a órdenes del juez competente para que se dé la audiencia de flagrancia. Y constitucionalmente no debe más de 24 horas. Bueno, esta pregunta me parece muy buena. Esta pregunta en Colombia, la Corte Constitucional hizo un examen de esta situación de flagrancia en delitos acuáticos. Ecuador no creo que tenga esta problemática, porque Ecuador sí tiene esa inmediatez, esa rapidez de sus puertos. ¿Cómo se sustentó en Colombia? Dijo, bueno, allá es 36 horas, aquí son 24, ¿no? Dice la Corte Constitucional, hizo un análisis, dijo, a ver, las 36 horas correrán no desde la aprehensión, sino desde que la persona es puesta en puerto, es decir, cuando pise suelo colombiano. Mientras esté en el agua, no corrían esas 36 horas. En tal caso, pienso yo que todavía nosotros no hemos tenido este tipo de problemática aquí en el Ecuador, al menos yo no he conocido. He tenido contacto con compañeros que han salido a trabajar en Galápagos, entonces ellos me han dado esa información, pero aquí en Ecuador todavía no. Todavía no, por ende, al haber existido ese tipo de problemática, ya hubiese habido una reforma, no, una interpretación por lo menos constitucional. La pregunta viene de Víctor Valderrama. Dice lo siguiente: En caso de un vehículo taxi retenido,
En él se efectuó el traslado de droga, pero el propietario es otra persona que no es procesada y el artículo 549 dicta que el juzgador podrá ordenar medidas cautelares sobre bienes de la persona procesada, amparado en que la fiscalía solicita que se retenga el vehículo. Ya, en tal caso el señor mío ya se está dando la respuesta. ¿Por qué? Porque de acuerdo al artículo 79, también me parece que es 79 del Código Orgánico Integral Penal y la norma que el compañero enuncia, a la persona procesada se le puede imponer inclusive una retención, una multa del mismo valor del bien, en este caso como el vehículo. Sí, porque los vehículos, si es que es una segunda persona que no tiene conocimiento de que en su vehículo iban a transportar droga, no tiene ningún tipo de responsabilidad o medida cautelar que pueda pagar ese bien. Sí, en tal caso la norma procesal mismo nos está... Perdón un ratito, déjenme revisarle porque son temas que no estaban previstos para tratarlos en esta... Pero sí tuve yo... Bueno, la respuesta es como el señor yo estaba hablando, hay que ponerle una multa o una pena en el mismo valor a la persona procesada, la misma cantidad del avalúo del vehículo. Entonces, el avalúo del vehículo, ¿cuál va a ser? En primer lugar, tenemos dos avalúos que existen. Uno, el del perito que va a determinar, y el segundo es el avalúo que consta en la matrícula del vehículo. Y lo que yo tengo experiencia judicial es que se toma siempre el valor menor. No es el valor que consta en el peritaje, sino el valor en la matrícula es el valor menor. Sí me acuerdo de algunas circunstancias que han existido. Y es ahí donde los jueces saben poner una multa en el mismo valor del vehículo cuando se den este tipo de circunstancias. Sí, espero que pueda servirle esa respuesta, ¿no? La pregunta viene de Jimmy Añasco, dice lo siguiente. ¿Cuándo las partes están autorizadas en el proceso, se pueden sacar copias de ello en cualquier proceso, incluye la indagación? ¿Y cuándo no se puede sacar copias o fotos? Bueno, como le dije, la investigación, antes se llamaba indagación previa, hoy en día con el COIP se llama investigación previa. En ninguna circunstancia se puede obtener copias de la indagación previa. Sí, única y exclusivamente se obtendrá cuando ya pase a la primera etapa procesal de formulación de cargos. Es decir, ya cuando el juez haya formulado cargos y haya notificado a la persona procesada con el inicio de la instrucción fiscal. Sí, desde ahí el expediente se convierte en público. Sí, ahí sí ya podrá tener acceso, sacar copias y todo. Hay la única excepción en menores. De acuerdo al CONA o Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, ahí sí es prohibido fotocopias, ni por más sujeto procesal que sea, no se entregan fotocopias. Y eso hay una disposición ahí. Si no estoy seguro, es el 317, me parece. La pregunta viene de parte de Víctor Valderrama, dice lo siguiente. Se inicia una investigación previa por un delito X. El agente fiscal solicita el archivo. El fiscal provincial revoca el archivo y otro agente fiscal continúa investigando. Este segundo agente fiscal solicita el archivo. El fiscal provincial, ¿qué debe hacer? ¿Se puede volver a designar otro agente fiscal y seguir investigando en caso de revocar la solicitud de archivo? Bueno, comúnmente están ocurriendo esas circunstancias. Lamentablemente, no hay un análisis de fondo ahí. Hay que ver que por qué circunstancia la fiscalía está
está archivando las causas, tal vez porque pasó el plazo. Si es que pasó el plazo, tranquilamente no está prescrita la causa y se podría seguir investigando. Dos, si es que el hecho no constituye delito, claro, si es que el hecho no constituye delito, ahí sí sería grave que la fiscalía no archive el caso. Es decir, que el fiscal designe un nuevo fiscal, ¿no? Pero esto también es un control judicial, donde el juez, por más opinión que le haya entregado el fiscal provincial, él tranquilamente puede archivar el caso. Ahora, ¿en qué sentido, en qué circunstancias la fiscalía debe oponerse al archivo? Es decir, cuando la persona accionante, en este caso la denunciante, diga, vea, me opongo porque yo presenté esta denuncia, dispuse o solicité practicar algunas diligencias y la fiscalía no me ha dado paso. Es decir, solo cuando no exista investigación oportuna realizada por la fiscalía, ahí es donde el fiscal debería oponerse al archivo. Caso contrario, estamos, ¿cómo le digo?, forzando a la titularidad de la acción pública penal. ¿Por qué? Porque los principios constitucionales, celeridad, mínima intervención, están en juego ahí, ¿no? Entonces sería esas las causales. Oposición siempre y cuando el fiscal no haya dispuesto despachos o estén pendientes diligencias. Ahí sí se podría oponer el fiscal provincial. La penúltima pregunta viene de Ignacio Falcones. Dice lo siguiente: con la explicación que usted hizo de la flagrancia y cuasi flagrancia, pregunto, ¿deben o no cumplirse todos los requisitos para calificación de la flagrancia? A ver, si ustedes observaron que la flagrancia, cuasi flagrancia y la flagrancia inferida, todos nos llevan a un solo componente estructural, que se llama con las manos en la masa, ¿sí? Es decir, que debe tener la persona los indicios, los instrumentos, las huellas, el producto del ilícito. Es decir, en todos los tres componentes debe existir esta evidencia objetiva demostrable. Si no, por eso se llama flagrancia, viene de fuego, que está ahí, dice, quemando vivito, en las manos, ¿sí? En tal caso, sería esa como un silogismo que se lo pudiera realizar, ¿no? Entonces, hoy en día, hablar de flagrancia, tenemos nosotros ya que también innovar un poco, y el derecho también procesal tiene que estar acorde a las nuevas modalidades que se van cometiendo los hechos delictivos. Hay muchas veces que los delitos, como ciertos delitos, no se puede dejar o no se puede obtener esa evidencia inmediata, esa inmediatez, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas tal vez pasaron a otra, un robo, pasaron a otra, pero vamos a tener ahí los testigos en las cuales adviertan que esa persona sí es la que se apoderó, ¿sí? Entonces ahí también tranquilamente podemos nosotros construir una flagrancia, ¿sí? Pero sui generis mente es encontrarle con las manos en la masa. La última pregunta viene de parte de Jimmy Añasco. Dice lo siguiente: un perito en un delito de acción privada puede solicitar los servicios de la Fiscalía, investigación civil. ¿Por qué solo ellos tienen acceso a la información que necesita el perito con orden judicial? Bueno, para todos los hechos, ustedes pueden utilizar lo que es los actos urgentes. El artículo 583 del Código Orgánico Integral Penal. Pueden ustedes solicitar los servicios de la Fiscalía General del Estado. Como acto urgente, tienen que decir que se ha cometido un hecho delictivo, como no se hace la diferenciación de acción pública o privada, que requieren practicar un peritaje, y que el acto urgente es para que se nombre un perito, y que para eso
oficina del Departamento de Criminalística y practique esta diligencia. No, tranquilamente se puede utilizar los servicios de la Fiscalía, utilizando, como se dice, los actos urgentes, una, o si no, el juez también puede disponer los peritajes con personal de, con cualquier perito que exista, ¿no? Inclusive el juez también puede oficiar al Consejo de la Judicatura para que... Ah, no, los jueces tienen inclusive el sorteo directo de los peritos. Ellos tienen un programa en donde ellos acceden de forma inmediata, ponen un código perito contable, ponen contable y ellos mismos ya pueden sortear. Es decir, no les hace falta ninguna otro integrante de otra institución. Ahí es lo que le deberán es pasar factura al usuario, nada más, los peritos privados. Pero los peritos públicos no tienen costo alguno, como los departamentos de criminalística, y también hay otras instituciones que están dando el peritaje gratuito, como la Universidad Central del Ecuador. Ustedes allá tienen también un departamento de medicina legal y peritaje. Hay psicólogos, médicos legales y... no me acuerdo más, pero hay grafológicos, grafotécnicos, todo ese tipo de peritajes hay en ese departamento. Y hay otras entidades también públicas que están prestando los servicios de peritazgo. Gracias, señores. Les esperamos el día de mañana. Que tengan una muy buena noche y no olviden cuidarse y quedarse en casa, ¿no? Lo mejor que podemos hacer. Hasta mañana.